Bueno, muy buenas noches. No vamos a ver la evolución de la Eucaristía, vamos a ver qué cosa es la Eucaristía. No, yo no voy a hablar de la liturgia eucarística, ustedes la saben en misa, yo voy a hablar lo que no se ve de la Eucaristía, que es lo más importante. La charla está dividida en tres secciones. La primera es la Eucaristía como cena pascual hebrea. La segunda es la Eucaristía como sacrificio. Y la tercera es la Eucaristía como banquete de boda. ¿A qué se parece esta mesa? Un altar, ¿verdad? Tiene un cáliz, tiene una, que esto no lo curiosearon, tiene una patena, tiene dos pan, tiene dos velas, esto supuestamente tiene que tener vino, y tiene un libro litúrgico, un tapete blanco, esto es un altar. Pero bueno, la noticia que tengo que dar es que nada de lo que hay aquí es cristiano. Todo esto que hay aquí yo lo compré en Israel, es judío. Aquí no hay un solo elemento cristiano. Esto que ustedes ven aquí es una mesa de una cena pascual hebrea. Ahora ustedes podrán relacionar que nuestro altar se parece aquí a una cena pascual hebrea. Todos los elementos que hay en un altar católico son los elementos de una cena pascual hebrea, porque todo lo que hay aquí es hebreo. La primera vez que yo recibí hace muchos años un catálogo hebreo por casualidad, y yo dije que hace un altar en una cosa hebrea, y cuando me pongo a leer veo que decía elementos para la cena pascual, y yo dije, wow, entonces empiezo a relacionar, y por eso la primera parte de la charla se llama, es la relación de la misa con la cena pascual hebrea. Pero antes de entrar en esta primera parte, yo siempre hago una introducción, y yo les quiero aclarar a ustedes qué cosa no es la Eucaristía. Y lo primero que les quiero aclarar es que la Eucaristía no es un servicio religioso. Y a mí me gusta que la gente lo repita, porque yo me acuerdo de un estudio de catecismo en el siglo pasado que se hacía de preguntas y respuestas, y la gente repitiendo y repitiendo se aprendían las cosas. Los niños van al catecismo, le escriben las cosas con la pizarra y cuando salen no se acuerdan qué cosa fue lo que le dijeron. Yo me acuerdo perfectamente del catecismo que yo estudié hace ni sé ni cuándo. Que la primera pregunta era, ¿quién te ha creado? Y la respuesta era, me ha creado Dios. Y la segunda, ¿para qué te ha creado Dios? Para amarle y servirle en esta vida y para glorificarle en el cielo. O sea, las cosas, yo me he dado cuenta, según me pongo viejo, que las cosas de antes, por algo se hacían. Y por eso me gusta hacerle preguntas y que la gente lo repitan. Y hay veces que repito la misma clase en mi ministerio una pila de veces, porque es la única forma de que la gente se lo pueda grabar. Por eso quiero preguntarle, ¿qué cosa no es la misa? Que yo dije ahora que no es la misa. No es un servicio religioso. Eso se lo tienen que grabar. La misa no es un servicio religioso. ¿Y qué cosa es un servicio religioso? Un servicio religioso es una actividad que hace la iglesia en beneficio de los fieles. ¿Quiénes son los receptores de lo que hace la iglesia en un servicio religioso? Los fieles. ¿Esto que hay aquí, qué cosa es? No, esto que hay aquí es un servicio religioso. Porque yo estoy dando una clase que ustedes van a recibir. Cuando ustedes vienen a un grupo oración, el coro canta en el grupo oración. ¿Y para quién canta el coro? El coro canta para ustedes, y las canciones se le llaman de avivamiento. ¿Por qué? Porque esas canciones van dirigidas a que la gente que se avive. Entonces esas canciones van dirigidas a quién? A ustedes, para que ustedes se aviven. Después de un servicio oración, en un grupo oración se da una enseñanza. ¿A quién va dirigida? A los fieles. Y al final, si hay grupos que oran, la gente viene, oran, y se ora por las intenciones de esos fieles. Eso es un servicio religioso, una acción que hace la iglesia, pero que va para dónde? Para ustedes. La Eucaristía no es un servicio religioso. La Eucaristía no va de aquí para allá. La Eucaristía va de ustedes hacia Dios. Y ese es el concepto que hay que aclarar, porque hoy en día la iglesia, y muchos de la iglesia, inclusive muy comprometidos, han terminado creyendo que la Eucaristía es un servicio religioso. ¿Cuántos aquí cantan en coro de la iglesia? No lo voy a pelear, no hay nadie que cante en coro de iglesia. ¿No? Ah, mira, hay uno por ahí. Yo dirigí por muchos años coro de iglesia. Yo dirigí por más de 20 años coros de iglesia. Y en la iglesia se ha entrado el concepto que el coro en la misa canta para la gente. Y así un día el sacerdote de mi parroquia me dijo, no cantes mucho que hoy no viene mucha gente. ¿Esa mentalidad de qué? De servicio religioso. ¿Viene mucha gente a la Eucaristía? Vamos a cantarlo todo. ¿Viene poca gente? Cantemos poco. Según la mentalidad de ese sacerdote, ¿para quién cantaba el coro? Para la gente. No, el coro en la Eucaristía no canta para la gente. El coro en la Eucaristía canta para la gloria de Dios junto a los ángeles. Por eso que antiguamente el coro estaba arriba y atrás. Para decir, el coro no tiene que ver con ustedes, el coro canta al Señor. Porque la Eucaristía es la única adoración que Cristo dejó establecida sobre la tierra.
No hay más ninguna adoración. Lo que hacen los protestantes de predicar la palabra de Dios no es un culto de adoración. Porque cuando se predica la palabra de Dios, ¿quién recibe? Ustedes reciben. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, reúnanse los domingos a predicar la palabra de Dios y tocar pandereta. El Señor dijo, vayan a predicar la palabra de Dios, ¿hasta dónde? Hasta los confines del mundo. La predicación es para todo el mundo. La predicación no es un culto de adoración. Por eso, mirad, yo tengo un tema en Apologética Siloé que dice la falsa adoración engañando al pueblo de Dios. ¿Cómo se engaña al pueblo de Dios? Pensando que una predicación y cuatro panderetazos es adoración a Dios. Adoración es cuando Dios recibe algo. Si ustedes se fijan en los cultos protestantes, y habían unas vallas puestas por ahí, que decía, vengan al culto para que reciban un milagro. ¿No han visto nunca vieron esa valla puesta por ahí? Ven a la iglesia para que reciban. Entonces yo pensaba la gente yendo a la iglesia con una bolsa, ¿a qué? A recibir el milagro. ¿A qué iban la gente a la iglesia? ¿A adorar a Dios o a recibir el milagro? Iban a recibir el milagro. Por eso cuando se aburren de una iglesia se brincan para la otra a ver si pescan el milagro en otro lado. Y tú vas a ver que esa gente brincan de iglesia en iglesia continuamente. Ven para que recibas un milagro. Porque la gente se ha acostumbrado, y ese es el peligro que está entrando en la iglesia católica. Aquí ha entrado ese peligro de que la gente está viniendo a misa buscando para uno. Y por eso si el coro canta mal, la gente no viene. Si el cura predica mal, la gente no viene. Si la iglesia se pone fea, la gente no viene. Porque estamos yendo para que nos den. Y en la Eucaristía nosotros no venimos a recibir, venimos a dar adoración a Dios. ¿Y qué cosa es la adoración? ¿Qué cosa es? La adoración a Dios es algo que nosotros le damos para que Dios se agrade. Y yo siempre le pregunto a las personas, y todo el mundo siempre me pregunta lo clásico, y no es nada de eso. Yo pregunto siempre a la gente, ¿qué es lo que más le agrada a Dios que yo le dé? Y todo el mundo me dice, hay gente que me dice, no, que Dios le gusta que le dé mi pecado. Y eso es una forma de hablar, sí, Dios le gusta que yo le dé mi pecado, pero tú te pones a pensar que yo voy y le pego un palo en la cabeza y después de 10 cumpleaños le regalo una foto de chichón del palo que le di. Eso es un regalo. A Dios no, es que nosotros nunca debemos haber pecado. La gente va y alaba a Dios, pero que alaba a Dios, ¿tú sabes quién se beneficia con la alabanza a Dios? El que alaba a Dios se beneficia a uno. Porque según tú alaba, Dios te bendice. ¿Tú crees que por mucho que yo alabe a Dios, Dios engorda? Todo lo que nosotros le ofrezcamos a Dios está manchado por nuestro pecado. Tú sabes, lo único, a Dios solamente le puede agradar algo que sea santo, algo que sea semejante a Él. ¿Y ustedes creen que cuando vienen para la iglesia el domingo aquí, ustedes creen que todo que está ahí viene a ofrecer algo santo? Ni andes en lo que viene la gente a ofrecer. Y yo me he puesto a pensar, ¿qué es lo único que puede agradar a Dios que sea totalmente santo? Su Hijo. Bien, lo dijeron, no hay nadie más que Dios que pueda agradar a Dios, porque ¿quién es como Dios? El mismo. Por eso en la Eucaristía se le ofrece al Padre, ¿a quién? El Hijo. Y ese es el único sacrificio que agrada a Dios, porque no le estamos ofreciendo nada de nosotros, le estamos ofreciendo algo que viene de Él y que es santo. ¿Ustedes entienden eso? Por eso el único que Jesús dejó fue la Eucaristía cuando dijo, hagan esto en memorial mío, punto. No hay ningún otro culto sobre la tierra que agrade más a Dios que la Eucaristía, que gracias a Dios la Iglesia Católica es la iglesia que preserva la Eucaristía. Pero lo triste del caso es que los católicos que vienen a la Eucaristía no tienen la menor idea de qué cosa es la Eucaristía. Yo no la tenía después de muchos años en la iglesia hasta que estudié esto y el Señor me dio esta palabra. Y es impresionante que un tesoro tan grande, hermano, se esté perdiendo, sobre todo en Emaús, porque Emaús está ligado profundamente a la Eucaristía. Emaús nace de la Eucaristía. Ustedes vieron en el relato que leyó Fresnel hoy, que cuando Cristo partió el pan, ¿qué pasó con Cristo? Sí, pero antes, después que lo reconocieron que partió el pan, ¿qué pasó? Se desapareció. Yo estaba reflexionando, ¿por qué Cristo se desapareció? Porque se metió en la Eucaristía. Cristo es Eucaristía y Emaús nace porque Jesús presente. Fíjense que cuando Jesús parte el pan, ¿qué pasa? Se desaparece. En el momento que hace la fracción de pan, Él se hace pan. Emaús nace de la Eucaristía, y si alguien tiene que tener un concepto claro de qué es la Eucaristía, son la gente de Emaús. Por eso recuérdense la primero, la Eucaristía no es un servicio religioso. Yo no vengo a buscar nada a la Eucaristía. Yo vengo a la Eucaristía, ¿qué? A dar, a ofrecer al Padre
el único sacrificio que le es agradable a él, que es el sacrificio de su propio hijo, que es santo igual que él. Eso es muy importante. Pero cuando ustedes entiendan eso, la gente del coro en la misa se va a dar cuenta que no canta la gente, que canta a Dios. A mí me enfurece y me enfurecía cuando yo dirigía coro, por eso lo dejé, que cuando terminábamos de cantar la lección de gracia, ¿tú sabes qué hacía todo el mundo? Y yo me miraba y decía, nosotros no cantamos para ustedes, ¿por qué me aplauden? El que está aplaudiendo en la Eucaristía una canción, esa persona tiene mentalidad, ¿tú sabes de qué? De servicio religioso. No tiene la menor idea de qué está haciendo ahí. Por eso esta noche está estrecharle para que ustedes entiendan lo que no se ve de la Eucaristía. Yo no voy a hablar de la liturgia eucarística, que ustedes la ven todos los días en misa y no saben qué hace. Voy a hablar de lo que no se ve. Y por eso la primera parte de la charla, ¿cómo se llama? Cena Pascual Hebrea. Y ustedes vieron, esto que está aquí es el elemento de la Cena Pascual Hebrea que se estaba celebrando en el segundo templo, que es de la época de Cristo, y que es la Cena Pascual Hebrea que hasta hoy en día se sigue haciendo. Los hebreos hace 2000 años que hacen este rito que ustedes van a ver hoy aquí, que se lo voy a explicar rápido, pero si ustedes quieren leerlo con detalle, pueden ir a nuestra página, que está escrito con pinturas de cada cosa. Pueden ir a apologeticasiloe.com y buscar la Pascua Eterna, y ahí está todo explicado la Pascua. Yo me voy a centrar en los puntos principales. Esto que ustedes ven aquí es un Hagadá. Esto es un Hagadá judío, se lo compré en Jerusalén, sefardita. Es un Hagadá. La Hagadá es el libro litúrgico, porque la cena pascual no es una comida de Nochebuena. La cena pascual es una comida litúrgica que siempre se hace lo mismo por 2000 años. Y ellos siguen el Hagadá. Los libros hebreos se abren de atrás para adelante. Se leen de aquí para acá, no de aquí para allá, como de aquí para, y se lee de aquí para acá. Una vez le dije a un amigo mío judío que los libros de ellos estaban al revés, y él me dijo, perdóname, nosotros tenemos 4000 años, lo más seguro que el libro tuyo es el que está al revés. Y si te pones a pensar, eso tiene tremenda realidad. Pues esto es un Hagadá que lleva el ritmo del seder, y esas dos palabras son importantes. Hagadá es la liturgia de la Pascua. Ceder es el orden. O sea, hay un Hagadá, que es la liturgia completa, y hay un ceder, que es el orden en el que se desarrolla la liturgia de la Pascua. La Pascua es la fiesta principal del pueblo de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, que ratificó con Moisés, y en ese pacto que hace Dios con los hombres, Dios hace de Israel su pueblo, su primogénito, y le da la promesa de la tierra prometida de que de él va a nacer el Redentor del mundo, pero al mismo tiempo Israel se compromete a cumplir la voluntad de Dios. Y la fiesta de la Pascua es como cuando un matrimonio se casa, cuando una pareja se casa, ¿qué hacen inmediatamente después? Una fiesta. Están celebrando la alianza. Cuando un niño se bautiza, ¿qué hacen inmediatamente después? Una fiesta. La Pascua es la fiesta del pacto de Dios con Israel. ¿Y qué celebra Israel en la Pascua? Israel celebra en la Pascua que esa noche Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y abrió el mar delante de ellos y de esclavos los hizo poseedores de una tierra que era de ellos. Y es curioso, lo que estamos dando en el grupo de nosotros ahora es el libro del Éxodo. Y lo que Dios le pide a Faraón, le dice, deja salir a mi pueblo para que vaya a adorar al desierto. Dios le pidió a Israel, Israel era el esclavo del Faraón, y Dios le pidió a Israel que traspasara el trabajo que ellos hacían para Faraón, que la traspasaran para Dios. O sea, que ya no trabajaran más para Faraón, que sustituyeran a Faraón ¿por quién? Por el Dios de los ejércitos, y que el trabajo que hacían para Faraón lo hicieran para él. El trabajo que Dios le pidió a Israel que hiciera para él se llama liturgia en griego. Por eso la liturgia es un trabajo que hace el pueblo para Dios. Y por eso Israel sale al desierto a adorar a Dios. Y esa adoración de Dios en el desierto es lo que va a hacer libre a Israel. Esa noche en que Dios para siempre los redimió de la esclavitud, es la noche de la Pascua. Y vamos a ver cómo Israel celebra la fiesta nacional. Lo más importante es que a los niños israelitas, yo he ido a Israel 23 veces, este año voy la número 23, nosotros llevamos grupo a estudiar la palabra de Dios en Israel, ahora el 15 de octubre nos vamos. Los israelitas educan a sus hijos y le dicen, lo dice la Mishnah, le dice, para celebrar la Pascua, uno tiene que sentirse que fue esclavo en Egipto. Tú no puedes celebrar la Pascua como un hecho histórico de hace 4000 años. No podemos celebrar la Pascua como el 4 de julio o como el día de la independencia de México. Le dicen a los judíos, para tú celebrar la Pascua, tú tienes que sentirte, ¿qué cosa? Claro. Que tú fuiste esclavo en
Los judíos sienten, desde los niños sienten en sus genes el ansia de libertad que Dios colmó el día de la Pascua. Por eso es una fiesta que habla de liberación, habla de libertad. Pero sobre todo, la Mishnah judía, que es la ley oral judía, dice que el Mesías va a volver a terminar su obra en la Pascua. O sea, es una fiesta mesiánica, porque los judíos esperan que el Mesías de ellos regrese en la Pascua. Fíjense ustedes, ¿qué día muere Jesús? En la Pascua. Y ellos no se han dado cuenta que el Mesías de ellos ya vino. Ellos siguen esperando que el Mesías venga en la Pascua. Por eso es una fiesta de liberación, una fiesta de esperanza. Es una fiesta donde Dios cumple lo que promete. Es una fiesta de cumplimiento de promesas. Es una fiesta de liberación, una fiesta de esperanza y una fiesta de cumplimiento de promesas. Eso es lo que los judíos celebran en la Pascua. Y dice el libro del Éxodo, capítulo 12, en el capítulo 12 del Éxodo, no te preocupes, esto no es importante. En el capítulo 12 del libro del Éxodo, dice el Señor, Yahvé le dijo al Señor, este mes será para usted el primero de los meses, será para usted el primero del año. Digan a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes cada uno tomará un cordero. Si la familia es demasiado pequeña para comer el cordero, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual puede comer. Será un cordero sin defecto, macho, de un año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel, lo inmolarán al atardecer. Tomarán luego la sangre y untarán los dos postes y la parte superior de la puerta de la casa. Esa noche comerán la carne. No comerán de ella nada crudo ni cocido, sigue hablando. Dice, este día será memorable para todos ustedes en el celebrar la fiesta del Señor de generación en generación como ley perpetua. Que Dios dice a Moisés que la fiesta de la Pascua tienen que celebrarla como ley, ¿qué cosa? Perpetua. Eso es muy importante, de generación en generación. ¿Y cuál era el centro de la cena pascual? El centro de la cena pascual era un cordero. ¿Y se recuerdan las características del cordero? Macho, sin defecto y de menos de un año. Dice San Pablo en la Carta a los Hebreos que todo lo del Antiguo Testamento es prefigura de lo que va a ser realidad en el Nuevo. O sea, todo lo del Antiguo es una representación de lo que va a suceder en el Nuevo. Por eso es muy importante esas tres características del cordero. Macho, de menos de un año y sin defecto. Dice que lo maten a la caída del sol, muy importante, que la sangre la recojan y con la sangre marquen la puerta de la casa y el cordero se lo coman completo, muy importante, que el cordero se lo coman completo. Por la noche, cuando el ángel de Dios pasó por encima de Egipto, matando a los primogénitos de Egipto, todas las casas que estaban marcadas con la sangre, la muerte no los tocó, salieron ilesos. Dios perdonó la vida de Israel y la marca con que Dios perdonó la vida de Israel, ¿qué cosa fue? La sangre del cordero. Y esa fue la primera Pascua. A partir de ahí, la Pascua es el centro, el corazón de Israel. Por eso, toda la tarde de la Pascua, Israel se reúne a comer la cena pascual y hacen el Haggadah y siguen el Seder. No voy a explicar la cena completa, sino los puntos principales. Lo primero que se hace en la cena es que la dueña de la casa, la doña de la casa, se pone un velo. ¿Ustedes se recuerdan que las mujeres se ponían velo? Cuando las mujeres se ponían velo, se hablaba menos en la iglesia. Yo creo que el velo va en relación con la lengua. No, tú sabes, no, en serio. ¿Tú sabes lo que pasaba con el velo? Que desde que la mujer se ponía el velo, sentía que estaba entrando a un lugar sagrado y se comportaba de forma diferente. Y el hombre que veía con el velo se recordaba que estaba en un lugar sagrado. Fíjate, hay un documental en el WTN que se llama El Gran Silencio, que yo se los recomiendo, en EWTN, donde venían dos monjes cartujos, venían hablando en la gran cartuja de ahí de Francia, y a la entrada del comedor había una cosita con agua, que ellos cuando entraban se mojaban esta mano y entraban. Y un monje joven le dijo al viejo, eso que está ahí hay que quitarlo, si eso total no hacemos nada, lo único que hacemos es mojarnos una mano, no nos lavamos la mano ni nada. Y el monje viejo le dijo, eso no se puede quitar porque eso es un signo, y los signos apuntan la dirección. Cuando se quitan los signos,
se pierde la dirección. Yo dije, qué sabio es ese hombre. Si ustedes van por el expressway y quitan todas las señales, ¿qué pasa? ¿Tú sabes qué ha pasado en la iglesia? Hemos quitado todas las señales y por eso andamos perdidos. Hemos quitado todas las señales, hemos quitado por antigua todas las señales de los santos y por eso la iglesia anda perdida. Toda la gente entra a la iglesia como si entrara un Publix o peor que cuando entra un Publix. Se comportan mejor y se visten mejor para el Publix que para venir a la iglesia. Porque hemos quitado los signos. Los signos tienen que regresar a la iglesia. Y todas estas cosas que hace Israel son signos. Por eso la mujer judía se pone un velo. El velo viene de Israel. La mujer judía se pone un velo que quiere muestra la reverencia del ser humano ante Dios y prende las velas, las dos velas. Y hace una oración y prende las velas. Ningún judío hace absolutamente nada si no prende velas. ¿Por qué es judío? El Shabbat comienza prendiendo velas. La Pascua comienza prendiendo velas. ¿Por qué es judío? Cada vez que ora prende velas. Porque el judío dice que la vela es un signo de lo primero que hizo Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Separar la luz de las tinieblas. Por eso era antes de orar o hacer cualquier cosa, prende las velas para él recordarse que tiene que separar en su vida la luz de las tinieblas. Ya aprendieron una cosa. Cuando ustedes ven, cuando nosotros prendemos una vela en la iglesia o en la casa, ¿qué es lo que quiere decir? Que es, pues, si prendemos un santo, estamos diciendo que esa persona es santa porque supo separar la luz de las tinieblas. Eso es lo que, eso es los judíos. Te van a la tumba del rey David y se le encuentra llena de velas. Porque ellos dicen, Abraham, el rey David supo separar la luz de las tinieblas. Así en la tumba de la matriarca Raquel, los judíos prenden muchas velas. Ya saben de dónde vienen las velas en la liturgia católica. Las dos velas que comienzan la Pascua, la mujer la prende y después de eso, la persona más joven de la casa le pregunta a la persona que preside la cena pascual, ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás noches? Generalmente es el niñito de la casa, pregunta, ¿por qué esta noche es diferente? Entonces, la persona que va a presidir la Pascua, que es el más viejo o el más importante, lee el capítulo 12 del Éxodo y le explica al niño por qué esa noche es diferente que de las demás noches, que hay velas, que hay un mantel blanco, que hay una comida diferente, y se le explica. Después que él le explica por qué esta noche es diferente a todas las noches, pues se me olvidaba, el que preside la cena pascual, todos los judíos para orar se ponen esto. Esto se llama kipá. Esto se llama kipá. Todos los judíos se ponen esto. Y el kipá se lo ponen aquí en la cabeza. Si ustedes han visto un judío con un kipá alguna vez, ¿alguien ha visto un judío alguna vez con un kipá? Bueno, si ustedes, ellos cada rato se lo tocan y la gente piensa que es que se le está cayendo. Pero a él no se le cae porque él tiene una cosita aquí que se la aguanta. Ahora le voy a decir por qué se lo toca. ¿Tú sabes por qué se lo toca? Lo primero que hace el judío cuando se levanta, se pone equipa. Y cuando se pone equipa, él recuerda que él llega hasta aquí. Que llega hasta aquí. Que de aquí para arriba, ¿tú sabes lo que está? El poder de Dios. Por eso cada rato se lo toca. Para acordarse que en medio de los problemas, que en medio de las tribulaciones, él llega hasta aquí. Que él tiene este alto, pero de aquí hasta la eternidad, que es lo que está. Hermano, hay muchos católicos que le hace falta un kipá. Hay muchos católicos porque tienen un grupito de oración o porque tienen un ministerio, se creen que ellos son la segunda, el ala derecha del Espíritu Santo. Hermano, tú y yo llegamos hasta aquí, pero de ahí para arriba, ¿tú sabes lo que está? El poder de Dios. Después vamos a ver dónde está esto en la iglesia. Me lo recuerda porque se me olvida. Esto se lo ponen, ningún judío ora sin esto. Esto se llama el talit. Esto también está comprado en Israel. Aquí tiene un versículo de Deuteronomio que se sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. El judío para orar siempre besa el versículo de Deuteronomio y se lo pone para orar. Y usualmente se lo ponen así. Cuando Cristo dice para orar entre en el cuarto interior, él no dice que entre en el cuarto de la casa. Es lo que se refiere a esto. Que te separes de toda lo que te distrae, porque se lo pone judío para no distraerse y para recordarse que en ese momento que él se pone esto, ya entra en una comunión con Dios. Cuando no se lo tienen, que cuando lo están orando, lo tienen aquí. Ustedes se recuerdan el evangelio de la mujer que tocó el fleco del manto de Jesús y se sanó. Esto fue lo que tocó. Cada esquina del talit son cuatro esquinas con cuatro flecos amarrados con cinco nudos, que simboliza cómo los cinco libros de la ley amarran los cuatro puntos cardinales y toda la humanidad. Por eso Jesús venía caminando con un talit más largo y esto le colgaba atrás y la mujer la agarró aquí y se sanó. Nosotros en el retiro que hacemos en Tampa, nosotros siempre en un momento le ponemos el talit a la custodia y todas las personas pasan y tocan
el fleco. Y quiero decirle que es algo verdaderamente impresionante. Yo dije, ¿sabes una vez? Y me lo dio. Y yo dije, yo creo que el Señor no se ha puesto talí en 2000 años y se lo está poniendo aquí en Miami. Pero la experiencia que ha tenido la gente cuando agarra el fleco, porque es el mismo Jesús el que está en la custodia, que caminó por Israel. Nosotros nos vamos de retiro ahora a fin de mes de nuevo en monasterio. Son dos retiros que tenemos anuales. Pues el que va a presidir la cena se pone el talit. Nada, ningún judío puede orar sin el talit y sin el kipat. Pero me lo voy a quitar para que no digan como en EWTN cuando vi esta clase que se escribió un zángano diciendo que quién era ese cubano disfrazado de judío. Ustedes saben que para alabar hay pocas lenguas, pero para criticar y destruir se sobra lengua. Satanás tiene muchas lenguas y Dios tiene pocas lenguas para bendecir. Entonces, después que él tiene puesto todo esto, lo que está en la mesa, él abre el Haggadah, que es muy largo. Yo no lo voy a hacer, nada más que dos puntos, porque todo nos tomaría, entonces sí, como dijo Fresner, hasta las 3 de la mañana. El que predice la mesa, hay 5 copas en la mesa. Se toma 5 veces las copas de vino. La primera copa se llama la copa del Kiddush. Kiddush quiere decir la bendición. La primera copa se recuerda la bendición. ¿Qué bendición? La que Dios dio. Sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. La primera copa recuerda que Israel tiene que ser un pueblo santo. Y cuando el que preside la cena judía levanta la copa y dice, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech Olam Borai Peri Hagofen. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? No. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. ¿Le suena conocido? Así comienza la cena pascual hebrea, levantando la copa y diciendo, bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto del trabajo del hombre. Y todos toman la copa de la bendición. Cada uno tiene su copa más chiquita. Esto es una copa pascual. Yo la compré. La copa pascual es la más hermosa que la familia se puede comprar y nada más que se usa para ese día. Esta me la regalaron en Nazaret. No es de la más cara, pero está bastante bonita. Pero el problema es para que la gente entienda que es muy parecida a un cáliz. Después de eso, los judíos comen hierbas amargas, que les recuerda lo amargo que es ser esclavo. Después de eso comen, mojan berro o perejil, lo mojan en agua salada y lo comen. Y es la esperanza verde, la esperanza de cuando Israel cruzó el mar salado. Por eso comen. Comen una mezcla que se llama marot y jaroset, que está hecha con manzana. Y esa mezcla de manzana y canela recuerda los ladrillos que ellos amasaban en Egipto. Son muchos datos que no voy a entrar. Solamente la primera copa. La segunda copa la vuelven a llenar. Siguen las oraciones, todo esto. La segunda copa se llama la copa de las plagas. Israel recuerda cómo Dios le hizo a Egipto lo mismo que Egipto le hacía a Israel, como la justicia de Dios. Dios no castiga, pero Dios es justo. Y todo lo que tú haces viene para ti, sea bueno. Hermano, si yo he aprendido algo en mi vida, es que todo lo que tú haces regresa. Sea bueno o sea malo. Eso es lo que los judíos recuerdan con la segunda copa, la copa de las plagas. Después de todo eso, el que dirige la mesa coge el pan, que es un pan sin levadura, pero yo no quise que trajeran pan sin levadura porque se parte muy fácil. Y en esta patena hay puesto 3 panes sin levadura. Fíjate qué coincidencia. ¿Cuántos panes son? 3. Y el que dirige la cena levanta el pan y dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto del trigo y del trabajo del hombre. Ah, y antes de hacer esto, ¿tú sabes qué hace? Se lava las manos. Yo espero que esto a usted le esté recordando a ustedes algo. Entonces, cogen el segundo pan. Mira qué interesante. ¿Cuántos panes hay? 3. A judío el número 3 no le dice nada. Aunque el número 3 se repite en la Biblia. Pero nosotros el número 3 nos dice algo. La Trinidad. Él coge pues 2000 años vienen haciendo esto. Él coge el segundo pan. A los judíos no le dice nada, pero San Pablo dice que todo lo que ellos hacen es prefigura. Para nosotros, ¿cuál sería el segundo pan? Cristo. Lo envuelven en el paño blanco y lo esconden en un lugar de la casa. Entonces, cuando hacen eso, ellos muchas veces se van a otra mesa, muchas veces lo hacen en la misma mesa, quitan todo de la cena pascual. En la época de Cristo casi siempre eran en otra mesa. Y van a hacer una comida como todas las comidas, porque hasta ahora ustedes han visto que esto es una comida como las comidas. Han comido berro con agua salada,
marot, pan sin levadura. Ellos van para otra mesa, o la, dos meses hacen la misma mesa, y ellos comen cualquier tipo de comida. Ahí es la comida de la Pascua, según lo típico del país, que ahí no está nada de esto. Después ellos regresan a la mesa de la Pascua después que comen, y antes de sentarse, todo el mundo se va a buscar el segundo pan que escondieron, y que se llama el aficomén. Y el que se encuentre el segundo pan, viene, se lo dan, que preside la eso, y le dan un premio según lo que pueda la familia, que sea un VCR o los que tienen buena posesión, un televisor, dan un premio bueno al que se encuentre el aficomén. Después vamos a ver, esto tiene un significado tremendo. Entonces, el que preside hace así, cada uno pica un pedazo, y el aficomen es el postre, es el postre. En la mesa de la cena pascual también hay un huevo duro, que al final de la cena pascual, ese huevo duro se lo dan a un vecino en señal de paz, porque es blanco y es redondo. De ahí viene el huevo de la Pascua. Lo que nosotros, como ese huevo simboliza Cristo resucitado, que es la paz, nosotros lo decoramos. Pero no tiene nada que ver con ningún conejo. El huevo de la Pascua viene del huevo que simboliza la paz. El demonio ha querido profanar la Pascua poniendo un conejo con una cesta de huevo. Pero eso es como el demonio ha querido infiltrar la Pascua, y nosotros lo hemos dejado con nuestros hijos. En vez de reconocer a Cristo en la Pascua, reconozcan un conejo. Pero eso ya es cuestión de cada uno de ustedes, y con la responsabilidad de padres que tendrán como Dios. Pero ahora seguimos en la Eucaristía. Después de esto, el que preside la celebración toma la tercera copa. Y la tercera copa es crucial. La tercera copa se llama la copa de la redención. Y recuerda a los judíos que en la Pascua de un futuro año, el Mesías va a venir a redimir Israel. Y todos toman la copa de la redención. Después de esto, siguen las oraciones, toman la cuarta copa, que se llama la copa del Halel, de las alabanzas. ¿Por qué? Porque antes de tomar esa copa del Halel, cantan el salmo que dice: dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de David, eterna es su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón. Que ese salmo, si ustedes se recuerdan, se cantan todos los domingos de Pascua. Ese salmo se llama el Halel. Cantan el Halel, y esta copa se llama la copa de las alabanzas. Se toman la copa, que quiere decir que el pueblo de Israel, después que sella el pacto con Dios, alaba a Dios. Y la quinta copa no se toma. La quinta copa es la copa de Elías. Porque dice el profeta Zacarías que antes del día... Todo esto que estoy diciendo está escrito en el website mío. Si ustedes quieren, no tienen que seguirlo copiando. Si ustedes entran al website y copian la Pascua Eterna, ahí está todo explicado tal como lo estoy diciendo aquí. La copa, dice el profeta Zacarías, que antes de que venga el Mesías va a venir Elías. Entonces el pueblo de Israel llena la copa, la pone en la esquina de la mesa y abren de par en par la puerta de la casa. Por si Elías pasa esa noche, encuentra en la casa de cada judío un puesto para comer con ellos. Porque ellos esperan, el día de la Pascua, esperan inminentemente que ese día venga el Mesías. Y antes va a venir ¿quién? Elías. Y ustedes se recuerdan, Jesús dijo, ya Elías vino, e hicieron con él lo que ustedes les dio la gana. Y ahí termina la cena pascual hebrea, a grandes rasgos. El judío tiene que celebrar la cena pascual. Un judío que no celebra la cena pascual no cierra el pacto con Dios para el próximo año. Así que es obligatorio celebrar la cena pascual. La Mishnah, que es la ley oral, dice que si una persona tiene un motivo muy poderoso, puede adelantar o puede atrasar la cena pascual. La puede adelantar o la puede atrasar, pero nunca puede dejar de ser el bar. Esto es muy importante, porque ahora les voy a explicar qué fue lo que hizo Jesús. Ya ustedes vieron lo que hacen los judíos. Ahora van a entender qué hizo Jesús en el año 33. El año 33 de nuestra era, la Pascua cayó sábado. ¿Por qué se sabe que cayó sábado? Aparte que ya se sabe por los calendarios solares, que se sabe porque dice Juan en el Evangelio que ese sábado era un sábado muy solemne. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Muy importante. Para el judío, sábado es cualquier día de la semana que sea fiesta de Dios. Yo estuve en Israel el año antes pasado, en la fiesta de los tabernáculos, que cayó miércoles. ¿Y ustedes saben ese día qué día en Israel?
sábado. Era Shabbat, porque Shabbat quiere decir fiesta, más que hay que reposo de la fiesta. Por eso cualquier, si la Pascua cae un lunes, ¿qué día es ese lunes? Shabbat. Y si cae un jueves, Shabbat. Pero cuando cae sábado, es doble Shabbat. El día de Dios y la Pascua. Por eso dice Juan que era un día muy solemne, porque la Pascua caía sábado. Era la Pascua de las Pascuas, que ocurre cada 7 años. Entonces, si la Pascua fuera, era sábado, ¿qué día había que comer el cordero? El viernes. Acuérdense que el cordero se mata a la caída del sol. Y ahora el día judío hasta el día de hoy, el día de nosotros comienza de 12 de la noche a 12 de la noche. El día judío comienza de caída del sol a caída del sol. Tú estás en Israel y cuando cae el sol el jueves, el viernes, ya es sábado. Y cuando cae el sol el sábado, ya es domingo. Y la iglesia sigue ese ritmo. Por eso cuando ustedes vienen a misa el sábado, después que cae el sol, ustedes no vienen a la misa del sábado. Ustedes vienen a misa el domingo, porque el domingo comienza en la iglesia a la caída del sol del sábado. La iglesia, en los monasterios, en toda la iglesia, se sigue el ritmo judío de los días. Por eso cuando tú vas a un monasterio te das cuenta que las vísperas del día antes son, por ejemplo, en la víspera de la Inmaculada ya es la fiesta de la Inmaculada, porque es a la caída del sol. El cordero había que matarlo el viernes a la caída del sol. Por eso Jesús adelanta la cena para el jueves. Porque la cena había que celebrarla, pero que tenía una razón importante la podía cambiar. Ahora bien, él, y no hemos hablado de ese personaje, el que adelantaba o posponía la cena, la hacía igualito, lo único que no podía comer cordero. ¿Por qué no podía comer cordero? Porque el cordero había que sacrificarlo en el templo a la caída del sol de la víspera, en más ningún lugar. Por eso que lo hacía antes o después, hacía toda la cena, pero ponía un hueso de cordero y no comía el cordero. Hasta el día de hoy los judíos ponen un hueso. Porque los judíos, al derrumbarse el templo en el año 70 de nuestra era, ellos ya no pueden sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, al no poderlo sacrificar, porque nada más que se puede sacrificar en Jerusalén. Al no poder sacrificar, ellos ponen hoy en día un hueso. Y es muy importante que después que muere Jesús, más nunca los hebreos tienen cordero en su Pascua. Que es el centro de la Pascua judía, el cordero. El cordero que lo matan a la caída del sol. Y que lo comen en la segunda mesa. En la mesa que comen todas las cosas normales y se lo comen completo. ¿Qué hace Jesús el día de la Semana Santa del año 33 de nuestra era? Hizo lo mismo que hicimos nosotros aquí. A ver, para que se despierten. ¿Quién haría la pregunta por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Qué bueno que ustedes lo adivinaron. Juan hizo la pregunta, eres más joven. Preguntó por qué esta noche. Y Jesús fue quien hizo la respuesta. Pero fíjate qué interesante. Dice el Evangelio de San Lucas que cuando Jesús comienza la cena pascual, dice, con mucho deseo, he deseado celebrar esta noche. Jesús había celebrado cuánto. Estas Pascuas, 23 Pascuas, porque el niño judío empezaba a celebrar la Pascua a los 14 años cuando hacía Bat Mitzvah. Jesús tenía 33 años, no, 33, 13 Pascuas, 20 Pascuas había celebrado Jesús. Y tres con los, y esta es la segunda, tercera esta con los apóstoles. Sin embargo, dice que esa es la Pascua que ha deseado ardientemente que llegara ese momento de esa noche. Porque esa noche, todo lo que los judíos venían haciendo como prefigura, esa noche que se iba a hacer realidad. Jesús iba a sacar la Pascua nueva de la Pascua vieja. Por eso comienza el ritual, como todo, Jesús levantó la copa de vino y dijo, bendito seas Dios del universo por este vino, todo lo que hemos visto de aquí. Se fueron a comer a la otra mesa y claro, habían esas cosas que ponen los orientales, esos platos con esas ensaladas que comen con los pedazos de pan y estaban comiendo, cuando están ahí comiendo, Jesús suena el bombazo. Dice Jesús, uno de los que está aquí me va a traicionar. Y todos dijeron, ¿cuál? ¿Y qué dice Jesús? El que está mojando. ¿Pero tú sabes cuál es el problema? Que todos estaban, ¿tú sabes lo que quiso decir? Todos ustedes me van a traicionar. Y estaban comiendo aquí. Y fíjate, menciona cordero, el Evangelio de San Juan, que hay cordero. No menciona para nada el cordero, menciona las copas, menciona el pan. ¿Por qué? Porque no había cordero, porque la cena se había adelantado. Y va a ser muy importante porque en esa cena Jesús
va a ser el Cordero. Va a ser el Cordero en esa noche. Jesús dice eso. Y fíjate qué interesante. Dice que Judas vino y le dijo, ¿seré yo? Dice que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo. Y dice, esto es lo más, hermano, esto es lo más terrible de todo el Evangelio. Lo que dice esta palabra es lo más terrible de todo el Evangelio. Dice que en ese momento Satanás entró en él. Se dice fácil, pero el que ha visto alguna vez un poseído. Y no dice que cualquier demonio, no dice que cualquier demonio entre en él. Dice Satanás, el primero, el que cayó en el Edén, entró en Judas. ¿Y qué hizo Judas en cuanto Satanás entró en él? Salió corriendo. Ay, hermano. Y siempre la gente se ríe cuando yo lo digo, y es claro que se rían, pero esto no es para reírse. El primero que se fue corriendo de una misa antes que se terminara, se fue porque Satanás había entrado en él. ¿Cuánta gente ustedes conocen que en nuestra Eucaristía no caben en la misa y antes que se acabe la misa salen corriendo? Esa gente, mejor que mediten por qué se van de la iglesia corriendo, porque el primero que lo hizo se fue porque Satanás entró en su corazón. Y esto es heavy. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Después de eso, que Judas se va, regresan a la mesa y todos se ponen a buscar el aficomen. Claro que nada de esto lo dice el Evangelio. ¿Por qué no lo dice el Evangelio? Porque, y yo siempre se lo explico a los hermanos, el Evangelio no es un videotape de lo que hizo Jesús. El Evangelio nada más que son las cosas más importante que hay que recordar para la salvación. El Evangelio no es un videotape de todo lo que hizo Jesús, por eso que no dice nada de todo esto. Se pusieron a buscar el aficomen, no nos dicen quién se encontró el aficomen, es irrelevante para el caso. Lo trajeron, pero cuando Jesús lo va a partir, Jesús dice algo que no es parte de la cena pascual. Cuando está supuesto que él lo parta, dice, esto es mi cuerpo. Comen y toman, comen de él, coman de él. Eso no está en la cena pascual. Ahí los discípulos se dieron cuenta de algo muy importante, del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. El discurso de San Juan 6 en la sinagoga de Cafarnaún es el discurso más difícil que dio Jesús en toda su vida. En San Juan 6, Jesús se paró delante de la sinagoga y dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y le dijo a los judíos, los padres de ustedes comieron pan bajado del cielo. ¿Dónde lo comieron? En maná, en el desierto. Dice, los padres de ustedes comieron pan bajado del cielo, pero se murieron. El pan, el que coma de este pan, nunca se va a morir. Y los judíos como que estaban, imagínate, a nosotros nos suena muy bonito, pero para esa gente era algo que nunca se había oído. Y Jesús dice, para que no haya duda, el pan que yo daré es mi propia carne. Hermano, ahí los judíos se alborotaron. Porque ellos entendieron que ese muchacho de 30 años, que era carpintero, estaba diciendo que a él había que comérselo. Y para poner la cosa peor, dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, para que nadie pensara que era simbólico. Y la palabra griega que hace, Jesús usa la palabra comer en griego, que tiene diferentes significados, pero cuando Jesús está diciendo esto, cambia la palabra griega para jagofén, y jagofén quiere decir masticar. Jesús dijo, mi carne se mastica verdaderamente. Y ahí fue cuando los judíos se pararon, empezaron a gritar, dijeron, este hombre está loco, y se fueron. Se fue más de la mitad, Jesús dijo, y le dijo a los apóstoles, ¿y ustedes también se van? Jesús no explicó, este misterio se coge o se deja, pero no se explica, porque no tiene explicación. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde vamos a ir? Que hayan palabras de vida eterna. Pedro dijo, no entendemos nada, pero si tú lo dices, eso. Y esa noche los discípulos entendieron lo que Jesús había dicho, que él había que comer su cuerpo y beber su sangre, pero no de forma carnal, sino de forma sacramental. Sacramentum quiere decir misterio. ¿Comemos el verdadero cuerpo de Cristo? Sí, pero lo comemos de forma misteriosa, de forma misteriosa. Es el verdadero cuerpo porque él lo dijo, el que come mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hermano, mira, esto es importante, que cuando las mamás quieren que los niños crezcan, que son chiquitos, ¿qué les dicen? Come la comida para que crezca como tu hermanito, ¿no? Porque le da la idea que si no come, se queda enano. Y los que van al gimnasio toman proteína y comen muchísimas cosas, ¿para qué?
para crecer. Uno de los hombres más místicos que yo he conocido en América Latina, el padre Francesco, monje, él nos dio un retiro y él nos dijo que así como uno comiendo físicamente el cuerpo crece, el que comulga construye el cuerpo con el que va a resucitar a la vida eterna. Y esto es tremendo. En la medida que tú comulgas, ese es lo que va a hacer que tu cuerpo vaya formándose para el día de la resurrección. Por eso dice Jesús, el que coma mi carne, yo lo resucitaré en el último día. Jesús dijo esto y los apóstoles lo entendieron. Lo partió y se lo dio a los discípulos. Después, con la copa de la redención, la copa que anunciaba por siglos que el Mesías vendría a redimir, dice unas palabras diferentes. Esta es la copa de la alianza, de la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada. A ustedes y a nosotros no dice nada, pero esa era la palabra que se usaba en el templo cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, que el cordero se sacrificaba para recordar de la alianza de Dios. Jesús dice, la sangre del cordero de la Pascua es esto que le estoy dando a ustedes y yo en este momento. Y después que dice eso, dice unas palabras, haced esto en conmemoración mía. En ese momento que Jesús dice, haced esto, Jesús instituye el sacramento del orden sacerdotal. Porque Jesús dice, esto que hice aquí no es para ahora. Esto que hice aquí, sigan ustedes haciéndolo. ¿Y a quién le dio esa orden? A los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles fueron pasando esa orden por imposición de mano a otros hombres y a otros hombres y a otros hombres hasta que llegaron hasta el día de hoy. Por eso se llama sacramento del orden. De ahí viene la palabra orden sacerdotal. Es que el sacerdote nace de esa orden que dice Jesús, hagan esto. Por eso el Papa dijo que el sacerdote vive en y para la Eucaristía. Y hermano, créeme, todos los problemas que tenemos en el clero hoy en día viene que la iglesia se ha apartado de la Eucaristía. Los sacerdotes han dejado de vivir en el amor de la Eucaristía para dedicarse a administrar parroquias y a otras cosas. Y de ahí vienen todos los problemas que tenemos hoy en día nosotros en la iglesia, en el clero y en los fieles. Que los fieles están tan mal como el clero. Después de eso, Jesús dijo esta palabra muy enigmática. Yo no vuelvo a tomar... Esto es muy importante. Yo no voy a tomar de esta copa hasta que esté, ¿dónde? En el reino de mi Padre. ¿Tienen que leer más el Evangelio? Yo creo que usted oye que eso nada más que viene santo. Jesús dijo, no voy a tomar más de esta copa hasta que esté en el reino de mi Padre. ¿No? De los cielos, no, de mi Padre. Después van a ver que hay una gran diferencia entre el reino de mi Padre y el reino de los cielos. Hay una gran diferencia. En el reino de mi Padre es lo que dice el Evangelio. Después de eso, Jesús se fue. No pusieron la copa de Elías. Ya Elías había venido. Ya el Mesías que iba a venir en la Pascua estaba ahí. Y de ahí salen y se van para el huerto de los olivos. Los discípulos se quedarían asombrados. Como si ustedes vienen a misa y el Padre, después de la consagración, se va para la sacristía y se quita los hábitos. Eso es usual que se haga. Si un sacerdote se va a mitad de misa y no vuelve más, ¿qué dicen ustedes? Aquí pasó algo grande. Los discípulos sí decían de esa noche, aquí ha pasado algo grande, porque si no terminan la Pascua, no cierran el pacto de Dios para el próximo año. Y Jesús no la terminó, Jesús la dejó incompleta, algo impensable en el Rabí de Galilea. Y ya con esto cerramos la primera parte. La segunda parte es mucho menos, más corta, y la tercera nos lleva 10 minutos, para que no se desesperen. Pero mira qué interesante, antes de entrar a la segunda parte, porque la segunda parte va a estar enganchada en la copa que Jesús dijo que no iba a beber hasta que estuviera en el reino de su Padre. Y esa es la conexión con la Eucaristía. Toda la primera parte de la Eucaristía hoy en día es cena pascual hebrea. Si ustedes ven, el sacerdote no puede administrar los sacramentos sin qué cosa. ¿Qué se pone el sacerdote para la misa y para los bautizos y para la confesión? La estola. Esto es, el talit se ha quedado en la iglesia como estola. Fíjate que las estolas antiguas tenían fleco. Y el sacerdote cuando se pone la estola, ¿qué hace? La besa. Porque ya no tiene Deuteronomio, ya tiene la cruz, que es donde empezó la ley nueva. Así como ningún judío puede orar sin el talit, ningún sacerdote puede ministrar sin la estola. El talit está en la liturgia católica, en la estola sacerdotal. Un sacerdote puede dar misa en chor, pero no puede dejar de tener la estola. ¿Y dónde está el kipá? El kipá está en los que tienen la plenitud de los apóstoles, que es el obispo. El obispo. ¿Y tú sabes cómo se llama el obispo, cómo se llama el kipá? No, solideo. Fíjate. ¿Y qué cosa quiere decir el kipá? Que de aquí para arriba
está Dios. El verbo se llama soli deo, solo Dios. De aquí para arriba, solo Dios. Por eso el obispo es el sucesor de estos 12 que fueron imponiendo las manos, porque la plenitud del sacerdocio la tiene el obispo, que la comparte con los presbíteros. Pero el obispo tiene la plenitud del sacerdocio y el poder de los apóstoles, por eso se pone el solideo, el kipá. ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo primero que se hace en una misa católica? No, antes que eso se prenden las velas. Si empieza la misa y las velas no están prendidas, se forma un gran desconcierto en la iglesia y empieza todo el mundo. Pss, pss. Porque si no están prendidas, la gente se da cuenta que algo está fallando, porque tenemos en los genes eso de que la misa, la cena pascual, lo primero que se prende, antiguamente se prendía en un ritual, eso se perdió. Pero cuando ustedes vean que las velas están prendidas, eso viene de la herencia judía de la cena pascual. Después, por supuesto, la cena comienza, lo que estamos celebrando lo estamos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estamos congregados, hemos sido redimidos en la cruz de Jesucristo y hemos sido metidos en la Trinidad, en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como estamos en el pacto de Dios, todos podemos celebrar la Eucaristía. El que no está bautizado, que no está en el pacto de Dios, no puede celebrar la Eucaristía. Esa es la comida de la gente del pacto, del pueblo del pacto. Y comienza, ¿y qué es la primera parte de la misa? ¿Cuál era lo primero de la cena pascual? Porque esta noche es diferente de todas las noches. Se explicaba la Biblia. En la misa se explica la lectura, que es una lectura diferente de cada domingo. Pero fíjate que sigue el mismo ritmo de la cena pascual. Después de la lectura, casi el sacerdote se lava las manos. ¿Y después qué es lo que hace? Bendito sea Dios del universo, bendito sea Dios del universo. Fíjate que toda la primera parte, ¿qué cosa es? Cena pascual hebrea. ¿Y qué celebraba el judío en la cena pascual? Que había sido liberado, que el Mesías iba a venir y que Dios cumplía lo que promete. Cuando venimos a misa, hermano, todos los domingos, y se recuerdan cuando el judío celebraba la cena pascual, ¿qué cerraba con Dios? El pacto para toda la semana. Cuando tú vienes a misa, hermano, tú vienes a la cena pascual. ¿Se recuerdan que la ley decía que esta fiesta es para siempre? Nosotros, cada que venimos a misa el domingo, estamos celebrando la cena de la Pascua. Ya no la Pascua judía, estamos celebrando la cena de la nueva alianza, donde Cristo es el Cordero. Y así como en la antigua cena se comía el Cordero completo, en esta cena se va a comer el Cordero completo. Y por eso, cuando venimos a la cena, toda esta primera parte, recordemos que Cristo nos liberó de las ataduras del pecado y de los vicios. Que Cristo, el Mesías, va a venir hoy a mi corazón. Y que Cristo va a cumplir la promesa de que un día, así como Él tiene vida eterna, yo también la voy a tener. Y cada vez que tú vienes a misa, tú sellas el pacto con Dios para toda la semana que viene. Y aquí es donde viene el desastre. Ahora, aquí es donde viene el desastre. El total desastre, porque los fieles no saben y porque no se les explica. No se les explica. Hermano, cuando uno viene a la Eucaristía, primero que nada uno viene a una celebración. Pero no a la celebración del carnaval de la calle 8. Venimos a la celebración de la cena de la alianza. Mucha gente viene a la iglesia pensando como un carnaval. Tú no vas a un carnaval, tú vienes a la cena de la alianza del Cordero. Por eso nuestra ropa debe ser adecuada, porque aunque parezca que no, lo que tú te pones por fuera refleja lo que tú tienes adentro. Cuando tú ves a este enchor en misa y vestido como quiera, a esa gente le importa un bledo lo que está pasando en el altar. A que nadie va a buscar trabajo vestido en chor y con chanclete y con los dedos fuera. ¿Alguien va a buscar trabajo así? A una boda de los hijos de ustedes, ¿qué pasaría si una doña llega con chori y con los rolos puestos? ¿Cómo tomarían ustedes, padre, que una persona hiciera eso en la boda de la hija de ustedes? ¿Cómo lo tomarían? Eso es una falta de respeto. Eso es lo que está pasando en la iglesia católica. Venimos a faltarle respeto a Dios. Nos vestimos con la misma ropa que yo me pongo para cortar la hierba. Y eso es lo que vale Cristo en tu corazón, hermano, porque tú expresas con lo de afuera lo que tú tienes adentro. El segundo, si tú no has orado en toda la semana, ¿cómo tú vas a venir a misa corriendo, dejar el carro buscando parqueo, llegar y sentarte? El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hermano, si tú no oras todos los días,
tú pierdes tu tiempo en la iglesia el domingo. Porque el domingo es el cierre de tu oración de 7 días. Es como que vas al gimnasio solamente una vez a la semana. Adelanta. No adelanta. Eso es lo que pasa a los católicos. Venimos a misa para cómo mirando el reloj para que se acabe rápido. Y nos vamos. Y en toda la semana no hemos orado. Llegas corriendo y te vas corriendo. Y después tú dices, ¿por qué Dios no me bendice? Dios no te bendice porque tú no lo bendices a Dios con tu actitud. Tú no cumples con Dios. Somos tan arrogantes que si yo voy el domingo a cumplir, tú no cumples con Dios. Tú vives de la misericordia de Dios. El Señor te da toda la semana y tú le regateas una hora el domingo. Y después tú exiges que Dios te bendiga. Si ustedes quieren aprovechar la Eucaristía, yo siempre trato de llegar a la misa 15 o 20 minutos antes. Yo puedo resolver todo lo que tengo que resolver de lunes al sábado. Llego 20 minutos antes, me siento, oro, le digo, Señor, arranca de mi corazón todas las dudas, todas las preocupaciones, todos los problemas, todo lo que tengo arriba. Arranca de mi corazón y que nada ahora se interponga entre yo y lo que yo voy a celebrar. Hermano, cuando tú estás 20 minutos sentado, 15 minutos, con tranquilidad, mirando el Señor, cuando comienza la misa, que tú dices en el nombre del Padre, tú sabes que estás en la presencia de Dios. Y como yo no tengo apuro para salir corriendo de la Eucaristía, cuando sacaba la Eucaristía, hay veces que la gente, el otro día estaba una hermana esperando para hablar conmigo y vino y me dijo, Fran, me da pena esperarte. A veces yo me quedo hasta media hora en la iglesia. Hermano, yo no me quiero ir de la presencia de Dios. Es lo que dice el Salmo, vale más un día en tu casa que 1000 días en la casa del impío. Si tú no encuentras gozo en la casa de Dios, es que a tu espíritu le falta mucho por crecer. Si tú encuentras más gozo en la peluquería o en el gimnasio o delante del televisor que en la casa de Dios, hermano, yo sé que yo lo digo cómico, pero ustedes jamás disfrutarán a Dios ni serán bendecidos. Serán unos católicos aburridos que pasarán por la vida sin disfrutar la gloria de Dios. El que ama a Dios, hermano, no se quiere ir de su presencia. Yo cuando se acaba la misa, hago rosario la misericordia. Es que yo digo, Dios mío, no tengo ganas de irme de aquí. ¿Para qué voy a salir de aquel domingo a las 12 del día? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Lavar el carro? Lo pude haber lavado el sábado. ¿Hacer los groceries? Lo pude haber hecho el sábado. Es que yo dejo todo lo que tengo que hacer y se lo robo al día del Señor. ¿Y después ustedes quieren tener paz en el corazón para transmitir a los hijos de ustedes? Si la paz la encuentran en el lugar que quieren salir corriendo y dejarlo lo más rápido posible. Esto no es una descarga, esto es una reflexión de mi vida, para que ustedes lo entiendan, porque esto a los católicos no se les dice, se habla mucha basura en la iglesia y no se le dice al creyente lo que tiene que oír para no meterse en lío, pero a mí no me importa meterme en lío con ustedes, porque que diga que soy un pesado, miles lo han dicho antes que ustedes, y a mí me importa un bledo lo que ustedes digan de mí. A mí no me interesa lo que quede dentro de ustedes de lo que yo estoy diciendo hoy, porque yo no voy a correr para político. Y los que decimos las palabras de Dios no somos queridos por la gente. Les caemos mal a la gente. Y a mí no me importa caerle mal a ustedes. Pero que esta noche se vayan de aquí con la semilla adentro de qué cosa ustedes vienen a celebrar. Que no vienen a cualquier cosa. Y ahora viene la segunda parte que es corta, que es más importante. Ustedes dirán, bueno, ahora viene la segunda parte y la tercera es bien cortita. ¿Dónde nos quedamos? Acuérdense que esta primera parte es cena pascual hebrea. Y yo cierro el pacto con Dios para todas. La semana que viene, este domingo, primer día, yo cierro con Dios toda la semana que voy a vivir. Y me llena para toda la semana. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué dijo Jesús? Lo dijo la copa de la redención, que él no iba a tomar de la copa del vino de la redención hasta que no estuviera en el reino. ¿De dónde sale Jesús de ahí? Jesús sale para Getsemaní y se arrodilla sobre esa piedra. ¿Y qué empieza a repetir? Una y otra vez, aparta de mí. La Biblia dice este cáliz, pero Jesús no dijo este cáliz, esa palabra no existía. Jesús dijo, aparta de mí esta copa. Y fíjate que nunca nadie ha pensado qué copa Jesús no quería tomar. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar alguna vez? Nadie se pone a pensar qué copa Jesús no quería tomar. Fíjate, Jesús dice en la cena pascual, no volveré a tomar de la copa de la redención hasta que esté el reino de mi Padre. Sale de ahí y ¿qué le cae? Una angustia terrible. ¿Y qué es lo que empieza a decir? Señor, aparta de mí. ¿Qué copa no quería tomar Jesús? La copa de la redención. Jesús tenía miedo de tomar la copa de la redención. Y tal es el miedo que tenía que se le reventaron los vasos capilares de la subida de presión que le dio. Empezó a sudar sangre.
Hermanos, es la grandeza de Jesús. La grandeza de Jesús, que no fue Superman. Él tenía lo que tú y yo sentimos, miedo. Y en un momento de miedo, ¿quién clamó? A su padre. ¿Y qué le respondió el padre? ¿Qué le respondió el padre a Jesús cuando aparta de mí esta copa? Nada. Jesús dijo en el Jordán, este es mi hijo, muy amado. ¿Qué dijo en el Tabor? Este es mi hijo en quien me complazco. ¿Qué dijo en el Getsemaní? Nada. ¿Ustedes alguna vez no han dicho, Dios no me oye? Dios olvidó de mí porque Dios no me oye. Jesús podía haber dicho, Dios olvidó de mí porque Dios no le contestó. ¿Por qué Dios no le contestó a Jesús? Porque cuando Jesús vino al mundo, lo hizo el Salmo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Jesús vino libremente a la tierra a hacer la voluntad de Dios. Jesús sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué quería Jesús? Que el Padre modificara lo que había dicho. Hermano, muchas veces nosotros le pedimos a Dios y Dios no contesta porque tú quieres que Dios modifique el plan que tiene para ti. Por eso cuando Jesús lo dice tres veces, aparta de mí esta copa, y el Padre no contesta, ¿qué dice Jesús? Pero que no se haga mi voluntad. Y ahí se decide la redención. Porque el primer Adán, dice San Pablo, dijo, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de la serpiente, que es más fácil hacer la voluntad de la serpiente. El segundo Adán, que Jesús, ¿qué le dijo a la serpiente? No voy a hacer tu voluntad, voy a hacer que no se haga mi voluntad, sino la. Y en eso, hermano, Jesús es tan hijo de su madre. Porque ¿qué dijo María 33 años antes? Yo soy la esclava del Señor, que no se haga mi voluntad. ¿Tú no ves que Jesús dijo lo mismo que María? Porque María dijo lo que Eva debió haber dicho y nunca dijo. Y Jesús dice lo que Adán debió haber dicho. Por eso María es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán. Es la nueva creación que Dios está haciendo a partir de la redención. Por eso cuando Jesús dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Jesús dice, levántense, que llegó la hora. Ya Jesús, ya de ahí en adelante todo fue fácil, créanlo o no. Esa oración de Getsemaní, a Jesús le dolió más que la cruz. Usted nunca estaba pensando, ahí tengo que ir al dentista. Y lo vas dejando, y te sigue doliendo, y te duele más la muela que el ir al dentista. Yo leí en un libro que dice que el dolor surge cuando tú te enfrentas a la voluntad de Dios. Que cuando tú te dejas llevar por la voluntad de Dios, el dolor deja de existir. Que el dolor es el rechazo en mi vida a que no se haga la voluntad de Dios. Cuando Jesús no quería hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Sudó sangre. Cuando Jesús dijo, Padre, lo que sea. Jesús dejó de sufrir, se dejó llevar. Hermanos, son muy profundos. Y ojalá muchas veces sufrimos porque no nos dejamos llevar en la voluntad de Dios. Porque no tengo el valor de decir, Señor, me voy a dejar llevar. No entiendo lo que está pasando, pero me dejo llevar por ti a donde sea. Llévame y dame la paz. Eso fue lo que hizo Jesús en esa noche. Jesús dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y de ahí comienza, que no lo vamos a explicar, todo el proceso de la pasión. Y Jesús es llevado a Gólgota. Y cuando Jesús es llevado a Gólgota, antes de subir a la cruz, a los condenados a muerte le daban vino amargo. Era el vino que se echaba a perder. Que no es vinagre. No es vinagre de cocinar, como cuando dice vinagre es vino agrio. Es el vino que no fermentaba bien, se lo daban a los soldados que crucificaban, porque eran los que hacían la crucifixión, eran las personas más brutas de las legiones romanas. No bruto de facto, sino bruto de malo, de duro, no de duro, que le costaba el sufrimiento, porque era una cosa tan horrible que ningún legionario lo podía. Inclusive a ellos había que darle vino para que se emborracharan, porque la crucifixión es una de las muertes más horribles que se ha inventado sobre la tierra. Y cuando Jesús, imagínate que Jesús llega a la cruz con más de 500 latigazos. Jesús había una cosa, lo máximo que se daba en Israel eran 45 latigazos. Y según la Sábana Santa, Jesús le dieron más de 500 latigazos. Con dos látigos de 5 puntas cada uno. Jesús llegó a la cruz prácticamente desbaratado. No pensaba, por eso le pusieron a Simón de Cirene, porque no pensaba que llegaba vivo. Y los soldados lo vieron tan mal que le quisieron dar vino. Pero Jesús no lo probó. Jesús dijo que no iba a tomar más vino hasta que estuviera en el reino. Jesús se va a la cruz
Dice las siete palabras que son palabras de redención, porque todas las palabras que Jesús dijo en la cruz son palabras que no se pueden decir en más ningún lugar que en la cruz. Son profecías hasta la de María. En María se rompe la maldición de la mujer y nace la iglesia cuando dice ahí tienes a tu madre. María se vuelve la madre de los creyentes, así como Abraham fue el padre de los creyentes en el nuevo pacto. Todas esas palabras son cumplimiento de profecía, que no tenemos tiempo para hablar de eso hoy. Pero cuando Jesús dice todas estas palabras, dice el Evangelio que Jesús dijo la frase más terrible de todo el Evangelio. Y es la palabra, son dos palabritas. Tengo sed. ¿Alguno de ustedes ha sentido sed alguna vez? La sed es terrible. Jesús estaba deshidratado de los latigazos, de la exposición al sol. Y Jesús no puede tomar nada porque tiene las manos clavadas. Manos, esa palabra que el Dios del universo, que el que hizo el cosmos, no pueda por sí mismo tomar un poco de agua, hermano. Ese es el valor que tú tienes delante de Dios. El amor que Dios te tuvo, que mandó a él mismo, vino a ocupar tu lugar y morir en lo que tú debías haber muerto. Y nosotros no valoramos eso. ¿Y qué hicieron? En una caña de hisopo le pusieron una esponja. En la caña de hisopo es con la que se echaba la sangre del cordero en la puerta de la casa. Se le pone, y cuando Jesús está arriba de la cruz, toma el vino, dice la palabra, y se cumplió la escritura. Y Jesús, dando una gran voz, entregó su espíritu. Fíjate, Jesús dijo que no iba a tomar más vino hasta que estuviera en el reino de Dios, de su Padre. Y si ustedes leen el Evangelio de San Juan, Jesús dice en el Evangelio de San Juan que el reino de su Padre es de aquellos que hacen su voluntad. Hay una cosa, el reino de los cielos, que es cuando tú vas, cuando te mueres, y otra cosa es el reino del Padre de Jesús. Tú entras en el reino del Padre de Jesús cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios. El que no entra en el reino del Padre en esta vida haciendo la voluntad, nunca va a entrar al reino de los cielos. No hay un hombre en toda la eternidad que haya estado más en lo profundo de la voluntad de Dios que Cristo en la cruz. Cristo estaba en la perfecta voluntad eterna de Dios. Por eso cuando él estaba ahí, ¿qué toma Jesús en lo alto de la cruz? La copa que había dicho que no iba a tomar de la redención, la copa de la cena pascual, la toma en lo alto de la cruz. Y cuando Jesús toma la copa de que el Mesías iba a redimir Israel, que dice Jesús, todo se cumplió. Ya no queda nada por hacer. Y dice que pegó un grito y entregó su espíritu. ¿Por qué Jesús grita? Eso ha sido la intriga de mucha gente. ¿Usted sabe de qué morían los crucificados? De asfixia. Era una muerte horrible. Era una muerte horrenda. Porque el crucificado, del peso del cuerpo, se le apretaban los pulmones y en los clavos le rompían los tendones. Entonces no podía levantarse con las manos. Para levantarse tenía que levantarse con los pies y poder respirar. Pero ese mismo movimiento que movía los brazos para subir, le desgarraba de nuevo los pocos nervios que tenía y se volvía a... Y en esa angustia se asfixiaba. ¿Un asfixiado puede gritar? ¿Por qué Jesús gritó? Porque Jesús dijo, ustedes no me quitan la vida, yo la doy. Nosotros matamos a Jesús. Después que Jesús cumplió la redención, él voluntariamente entregó su alma a Dios. Y cuando Jesús entrega su alma a Dios, ¿qué es lo que pasa con el velo del templo? Y se rasga, ¿de dónde dice la escritura? De arriba, abajo. Eso es muy importante. No lo rajó un hombre, lo rajó el que está arriba, lo rajó Dios. Y en ese velo del templo donde está la misa. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que no es muy largo. Si ustedes entienden el velo, que traigo una cortina para que ustedes entiendan. Si ustedes entienden el velo, ustedes entienden la misa. Si ustedes entienden el velo, olvídense, jamás van a entender la misa. ¿Por qué el velo? ¿Por qué surge el velo de Jerusalén? Cuando Dios se peleó con Israel, que iba a destruir Israel, que Moisés dijo, no destruyas Israel, Dios dijo, yo no voy a destruir Israel, pero yo no quiero hablar más con Israel. Pongo una cortina delante del arca, y yo voy a hablar contigo y tú vas a hablar con Israel. ¿Qué es lo que quería decir la cortina? Que Dios no tenía nada que ver, que se hartó. Que la cortina quería decir el enojo de Dios. Dios no iba a hablar más con Israel. Moisés iba a hablar con Dios o a Aarón y ellos iban a salir de la cortina y a hablar con la gente. Pero es como tú te fajas con la vecina de al lado, que pones una cerca alta porque no quieres ni mirar. Eso fue lo que hizo Dios, puso una cortina. La cortina es un símbolo, la cortina es que Dios y los hombres estaban separados y que hacía falta alguien, un mediador de Israel que hablara con Dios y hablara con el pueblo. Eso es lo que quería decir la cortina, porque la cortina tapaba el arca.
¿Y qué es lo que estaba dentro del arca? Los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? El pacto de Dios con Israel. Israel había violado el pacto y por eso el arca estaba, no podían ver el arca, estaba tapada porque Israel había violado el pacto de Dios, ni se sabe cuántas veces. Pero la fiesta más importante de Israel era la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Ese era el día del sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote el día de Yom Kippur? El sacerdote se vestía de lino blanco, una túnica sin costura de lino blanco. ¿Le suena eso? Jesús subió a la cruz con una túnica de lino blanco sin costura que le puso Herodes. Hermano, todo eso en el Evangelio quiere decir algo. El sacerdote se ponía una túnica de lino blanco y venía delante de la cortina y le traían una especie de cordero. Y cuando le traían el cordero, el sumo sacerdote, que se había purificado muchos días, hacía esto. Y le ponía la mano en la cabeza al cordero y descargaba todos los pecados de Israel en el cordero. Cuando descargaba todos los pecados de Israel en el cordero, le cortaba el cuello al cordero y recogía la sangre del cordero en una ánfora de plata. Y cuando recogía la ánfora de plata, hacía lo que se hacía una sola vez en el año, en ese día. Levantaba la cortina y entraba detrás de la cortina. ¿Y qué hacía detrás de la cortina? Tiraba la sangre arriba del arca. Porque ¿qué cosa es lo que estaba dentro del arca? Los 10 mandamientos. ¿Y qué cosa es un pecado? Una falta a los 10 mandamientos. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Por eso descargaban la muerte sobre el cordero. Una vez muerto el cordero, tiraban la sangre y la sangre se ponía entre los 10 mandamientos y el pueblo de Israel. ¿Y qué decían? La sangre es el testimonio de que el animal se murió. ¿Y con el animal que murieron? Los pecados de Israel. Y el sumo sacerdote pronunciaba por única vez en el año el nombre de Dios, orando con las manos en alto, y oraba por el perdón de Israel. Y mientras todo eso sucedía, Israel estaba postrado así con la cabeza en el piso en toda la explanada del templo. Y se podía estar una hora, dos horas, 40 minutos, o podía estar medio día clamando por los pecados. Cuando el sumo sacerdote levantaba la cortina que salía, tocaba el shofar, Israel sabía que Dios había perdonado a Israel y se levantaban gritando aleluya, Dios había perdonado a su pueblo. ¿Y qué hacían con el sumo sacerdote? Le quitaban las ropas sangrientas y le ponían ropas doradas. Y lo llevaban a su casa. Y en ese momento el sumo sacerdote se convertía en el novio de Israel. El sumo sacerdote era el novio que se casaba con la novia. ¿Quién era la novia? Israel. Y cuando estaba llegando a la casa, todas las vírgenes de Jerusalén lo estaban esperando con las lámparas prendidas y danzando. ¿Ustedes les recuerdan algo de eso? La parábola de las vírgenes no es de una boda de un hombre con una muchacha, porque ahí no venía el novio a casa de la muchacha. Esa palabra se refiere cuando el novio de Israel, el sumo sacerdote, lo llevaban a su casa y las vírgenes de Israel lo esperaban. Que una, ¿se recuerdan? Se le acabó el aceite. Era la boda, no es una boda cualquiera, era la boda del sumo sacerdote, novio, porque el amor de Dios por Israel era tan grande que en Cantar de los Cantares se dice que es tan fuerte como la relación sexual de un esposo con la esposa. Por eso le dice el profeta Oseas, Dios, sale al desierto que ahí te voy a hacer el amor. Y todos los místicos han entendido que el amor de Dios es tan fuerte o más fuerte que una relación sexual en cuanto a sentimiento. Por eso dice Cristo que el amor del esposo y la esposa se refiere al amor de Cristo a la iglesia en Efesios. Pero eso sucedía, pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la Eucaristía? Tiene que ver mucho. Vean ustedes dos acá más, de favor. Ustedes van a servir de querubines ahora. Fíjense, si ustedes entienden esto, ustedes van a entender la Eucaristía. Pónganlo ahí. Ahora me meto aquí, cuentan hasta tres, yo me desaparezco. Y no vengo. No es eso. No, esto es serio. Si ustedes entienden eso, van a entender por qué la Eucaristía es un sacrificio. El sacrificio, el sumo sacerdote lo hacía delante de la cortina. Traían el animal, descargaba los pecados sobre el animal, le cortaba el cuello, recogía la sangre y levantaba la cortina. ¿Qué simbolizaba la cortina? El enojo de Dios con él. Hacía falta un mediador, uno de Israel que entrara a la presencia de Dios donde nunca entraba nadie. El sumo sacerdote entraba aterrorizado porque había casos que el sumo sacerdote no estaba purificado y caía muerto delante del arca y tenían que alarlo por una soga que la amarraban en el pie. El Dios de nosotros es santo.
Por eso la iglesia se está profanando la santidad de Dios, con mucha gente que lo toman a relajo. Los sacerdotes de Israel caminaban por el templo sin zapato, en señal del poder de Dios que estaban celebrando. Por eso cuando el sacerdote estaba muerto de miedo con la sangre del animal aquí atrás, se ponía a ministrar atrás de aquí, se ponía a ministrar con la sangre del cordero. Ahora viene la pregunta clave para la Eucaristía. Mucha gente piensa que el sacrificio del cordero es el momento que le cortan el cuello al cordero. ¿Pero por qué le cortan el cuello al cordero? ¿Para matarlo? ¿Para qué? ¿Para quitarle qué cosa? La sangre, porque el cordero muere ¿con qué? Con los pecados. Y el sacerdote entra y que lleve las manos y va a ministrar detrás de la cortina ¿con qué cosa? Con la sangre del sacrificio. El sacrificio dura todo el tiempo que el sacerdote está ministrando con la sangre detrás de la cortina. ¿Entienden eso? El sacrificio no es el momento que le cortan el cuello. El sacrificio dura todo el tiempo que el sacerdote ministra con la sangre del... ¿Cuándo se acaba el sacrificio? Cuando el sumo sacerdote, ¿no? El sacrificio saca cuando el sumo sacerdote sale. Israel decía, ya Dios salió, ya Dios perdonó todos los pecados de todo el pueblo de Israel. Toquen la trompeta. Ya salió el sumo sacerdote, ya está perdonado Israel. ¿Ustedes entienden eso? Si el sacerdote se mete ministrando con la sangre 10 minutos, ¿qué tiempo dura el sacrificio? Y si se mete detrás de la cortina, 2 horas. Y si se mete la mitad de la tarde adentro, atrás de la cortina, ¿qué tiempo dura el sacrificio? El sacrificio no tiene tiempo, dura todo el tiempo que el sumo sacerdote ministra los pecados detrás de la cortina en la presencia. ¿Ustedes entendieron eso? Bueno, los querubines que ya que se sienten. Y si no sale, si se muere ahí. Tenían que volver a hacer toda la purificación del que le seguía y volver a hacer todo el proceso. Casi nunca pasaba, muy pocas veces pasó. En los últimos años fue cuando único pasó que ya no había arca y era un desastre. Porque el sacerdote tenía un proceso de muchos días de purificación y la última noche no lo dejaban dormir toda la noche para que no cayera en sueño en pecado. Era un proceso de purificación muy largo que sumo sacerdote. Pero el punto, ¿ustedes entendieron que sumo sacerdote, el sacrificio no dura el momento de cortarle el cuello al animal? Dura todo el tiempo que el sacerdote ministra con la sangre. Ahora ustedes van a entender la misa. El sacrificio de Jesús, los protestantes creen que fue las 3 horas que Jesús estuvo en la cruz. Eso es incierto. Eso es pensar que el sacrificio del cordero vale el momento que le cortan el cuello. ¿Jesús murió por morir? No, Jesús murió ¿por qué? Para redimirnos. Porque él, sobre él cargó ¿qué cosa? Todos los pecados. Dice la carta a los hebreos, que es la carta más eucarística de toda la Biblia. El capítulo 11, no lo vamos a leer, pero dice el capítulo, déjame estar seguro, dice el capítulo 11, el capítulo 9 de Hebreos, dice, léanlo, Hebreos 9, dice San Pablo que Jesús cuando murió ocupó el lugar del sumo sacerdote y entró, dice San Pablo, que el templo de Jerusalén era una representación humana de lo que es el cielo. Fíjate, en el templo de Jerusalén, ¿quién estaban primero? Los que no eran judíos, el patio de los gentiles. Había una cerca, de ahí para acá no podía pasar nadie que no estuviera en el pacto con Dios con la circuncisión. De ahí para allá estaban los que creían en Dios pero no pertenecían al pacto. De aquí entraban, a esta parte del templo entraban los que estaban en el pacto, a la casa de Israel. Pero de aquí para acá no podía entrar a la casa de Israel. ¿Quiénes entraban? Los levitas, los que hacían los sacrificios. Y al templo entraban nada más que los sacerdotes. Y al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Dice San Pablo que así, en Hebreos 9, que el cielo es así. Vamos a estar en el cielo por categoría. Lo dice el Señor. El Señor va a dar según tú des. Van a estar los que, en el cielo van a estar los que creyeron en Dios, pero no fueron bautizados, pero que vivieron de acuerdo a la ley de Dios sin estar bautizados. Van a estar después los que estamos bautizados. Después van a estar los que ministran delante de Dios, que en este momento son ¿quiénes? Los ángeles. Después, Cristo, que es el único que puede entrar al lugar donde mora Dios. El único que puede entrar a la presencia de Dios es Cristo. Por eso es mediador. ¿Quién es mediador? Un mediador es un puente. Un puente tiene que tener 2 orillas. ¿Hay un puente con una sola orilla? Un mediador es el que tiene las 2 orillas. Dios media entre los hombres porque es verdadero Dios y porque es verdadero hombre. No hay más nadie que sea hombre y Dios. Por lo tanto, es el único mediador.
Jesús resucitado es el único hombre que entra a la presencia de Dios. Nunca un hombre ha entrado a la presencia de Dios. Cristo resucitado entra a la presencia de Dios. Porque es Dios, pero es. Por eso la fiesta grande es resurrección. Porque es primera vez que uno de nuestra raza entra al lugar que no cabe en la mente de ninguno de ustedes ni mía. Porque el lugar donde mora Dios es un lugar tan imponente que dice San Pablo que nadie puede verlo y seguir viviendo. A ese lugar, hermanos, los católicos nos equivocamos con Dios. Y ahí vienen los papeles, la irreverencia que hay en la iglesia con Dios. Y ahí vienen los problemas del mundo, viene de la irreverencia que hay en la iglesia con Dios. Que entramos y nos arrodillamos y seguimos de largo y hablamos. Los ángeles en el Apocalipsis, los carbones que tiran para destruir al mundo, ¿tú sabes dónde lo cogen? De los carbones del incienso, de la adoración a Dios. La liturgia y la adoración a Dios y la historia del mundo están totalmente ligadas. Y muchas cosas que están pasando en el mundo hoy vienen de la profanación que hay en la iglesia verdadera del corazón de Dios y de los misterios de Dios. Y eso no se le dice a la gente. Pero para que ustedes entiendan lo que le estábamos hablando, Jesús, dice San Pablo, que ocupa el lugar del sumo sacerdote. Hacía falta un hombre que estuviera entrando, purificándose, entrando y saliendo. El año siguiente, purificándose. Era un hombre. Era la prefigura de que cuando Jesús muriera, él va a entrar a la presencia de Dios como sumo sacerdote de la nueva alianza. Ya no hace falta un hombre que medie entre Dios y los hombres, porque Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, va a entrar directo al trono de Dios. Y dice San Pablo que Cristo va a entrar no llevando en sus manos sangre de cordero, sino llegando en sus manos su propia sangre. Y que no va a salir más, porque Cristo tenía que salir y purificarse. No, porque Cristo es puro, no tiene que estar entrando. Entró una vez y para siempre. Ahora aquí viene el sentido sacrificial de la misa. La misa no es la repetición de la muerte de Jesús. La misa es la renovación. La misa no se repite la muerte de Jesús. En la misa se renueva. ¿Por qué se renueva en la misa la cena de Jesús? La muerte de Jesús. Yo creo que ustedes no cantaron mucho lo de la sábana. Tú andas cerca. El sacrificio de la cruz no se ha acabado todavía. ¿Se recuerdan? El sacrificio del cordero, ¿cuándo empezaba? Cuando le cortaban y el cordero se moría. ¿Y cuánto duraba? El tiempo que el sumo sacerdote estuviera ministrando con la sangre. Se lo pregunté, si está el mediodía, ¿cuánto dura? Y si está el día entero. Jesús murió cargando nuestros pecados y entró como sumo sacerdote a la presencia de Dios, llevando en sus manos su propia. Les pregunto, ¿ha vuelto a salir? No. Entonces el sacrificio no se acabó. ¿Ustedes entienden? El sacrificio sigue. Porque si Jesús muere en la cruz cargando los pecados y se muere, ¿qué pasa con los que pecan ahora en el 2010? ¿Qué pasa si ya hace 2000 años que se acabó el sacrificio? ¿Qué pasa con los que pecan ahora? ¿Ustedes no se han preguntado por qué siguen perdonados mis pecados si Cristo murió hace 2000 años? ¿Tú sabes por qué murió hace 2000 años? Porque cada vez que tú pecas, Cristo está delante del Padre y en sus manos, ¿qué tiene? La sangre, y está mediando entre el perdón tuyo y mío, porque el sacrificio no se ha acabado. ¿Tú sabes cuándo se va a acabar el sacrificio? ¿Cuándo se acababa el sacrificio en Israel? Cuando salía. ¿Y qué sonaban cuando salía el sumo sacerdote? Cuando Cristo salga del cielo a juzgar vivos y muertos, ¿qué va a sonar? La trompeta. Se acabó el sacrificio. Por eso de ahí en adelante, todo el que clame misericordia no va a ser perdonado, porque ya delante de Dios no hay nadie. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Esto es muy profundo. El sacrificio de la cruz no se ha terminado. Mientras Cristo esté delante de su Padre con su sangre, el sacrificio sigue vigente. Por eso lo que pasa en el cielo en este momento con Jesús, con la sangre en las manos, lo que pasa ahí baja aquí. Y por eso se actualiza, no se repite. Lo que están dando se une esto con lo que están dando, por misterio de Dios. La misa, hermano, es la acción más poderosa que existe sobre la tierra. Hay ese canto que dice, yo no sé si el cielo bajó o si la iglesia, yo sí sé, en la misa el cielo baja y la iglesia sube. Cuando tú vienes a la misa, tú estás de pie delante del trono de Dios. Porque el mismo que está delante del trono de Dios está delante de ti. Y las oraciones que tú pones en la misa, las oraciones que pones en tu cuarto, tienen que ir por mediación espiritual del Espíritu Santo. Pero la oración que tú pones en la misa, en las manos de Jesús que está aquí,
¿Tú sabes dónde llegan inmediatamente? Al mismísimo trono de Dios. La misa es, por eso es el único sacrificio de adoración que hay en el mundo, porque es el sacrificio del Cordero que no se ha acabado. Y que tenemos la bendición que ese sacrificio, yo me puedo meter dentro de ese sacrificio por la Eucaristía, que de forma misteriosa, Cristo, el Cordero de la Pascua, baja aquí y se pone enfrente de nosotros. ¿Ustedes entienden eso? La Eucaristía no es un servicio religioso para entretener al creyente. En la Eucaristía ustedes penetran el cielo y el trono de Dios y entran a la presencia de Dios de la mano de Cristo. Eso es un misterio grande que dice San Pablo, que solamente lo refiero a Cristo y a la Iglesia, que no se puede entender. Y nosotros, católicos, hermanos, que lo tenemos, en vez de aprovecharlo, lo escupimos. Cada vez que viene un cura que anuncia que tiene don de sanación, ¿qué pasa? Se repleta. Y el que sana no es el cura, el que sana es el que está aquí. Una muchacha testigo de Jehová, Jackie, se convirtió en el grupo de nosotros. Y un día Jackie vino y me dijo, hermano Frank, ustedes los católicos dicen que Cristo está en la Eucaristía, pero ustedes no lo creen. Yo dije, pero ven acá, ¿qué le pasó a este testigo de Jehová que llegó ayer y me quiere dar a mí lecciones? Le dije, ¿por qué Jackie tú dices que los católicos no creemos que Cristo está en la Eucaristía? Dice, porque desde que yo me enteré que Cristo está en la Eucaristía, yo cada vez que tengo un tiempo libre, me voy al sagrario. Y siempre que voy, está vacío, no hay ninguno de ustedes ahí. Si ustedes creyeran que Cristo está ahí, el sagrario estuviera lleno el día entero de ustedes pidiéndole cosas. Yo dije, hermana, tú me has dado una gran lección. Es verdad que nosotros lo decimos, pero no lo creemos. La Eucaristía es cena pascual hebrea. Ya no hebrea, sino ya dentro del nuevo pacto. Es la cena de la alianza de mi pacto con Dios. Es la actualización de ¿qué? Del único sacrificio de Jesús que está vigente delante del trono de Dios. Y ahora el último aspecto que dura 5 minutos es banquete. ¿De qué le dije? De boda. La Eucaristía es banquete de boda, pero no porque dura poco, es menos importante. El Apocalipsis es el libro más hermoso de la Biblia. ¿Usted alguna vez alguien le había dicho eso? El Apocalipsis es el libro más hermoso de la Biblia. El Apocalipsis no tiene que ver ni con explosiones nucleares, ni con los rusos fajados con los chinos, ni con el fin del mundo. Fíjate que el Apocalipsis comienza con esto: revelación del Señor Jesucristo de los hechos que van a suceder pronto. Léanlo, capítulo 1, versículo 1. Revelación del Señor Jesucristo de los hechos que van a suceder pronto. No es para el fin del mundo, pronto. El Apocalipsis habla de cómo el mundo hebreo se acabó cuando se derrumbó el templo, que era lo último que quedaba del pacto antiguo, que los judíos no, por eso habla del fin, pero es del fin del pacto antiguo que no dejaba que nuevo empezara. El Apocalipsis narra del Evangelio celestial de Jesucristo. El Evangelio habla de lo que hace, lo que hizo Jesús en la tierra en 3 años. El Evangelio habla de lo que hace Jesús en el cielo. Fíjate que qué día recibe Juan la revelación del Apocalipsis. Hay que dar una clase del Apocalipsis. La recibe un domingo, capítulo 1, versículo 1. El día del Señor fui arrebatado alante del trono de Dios. El domingo por la mañana, Juan, después que hace la Eucaristía, es arrebatado del trono de Dios. Y si ustedes llegan al capítulo 4 en adelante, ¿qué es lo que Juan ve? Ve un trono. Y dice que era un trono que lo llenaba todo. Y dice que cuando estaba mirando el trono, se paró delante del trono un cordero que estaba degollado, pero estaba de pie. ¿Qué cordero es ese degollado de pie? Cristo, degollado porque el sacrificio sigue, de pie porque está vivo. Y si tú ves todo el Apocalipsis, ¿qué es lo que habla? De gente con vestidura blanca, de candelabros con vela, de libros que se cierran y se abren y se leen, de incensario. ¿De qué le recuerda usted de todo eso? Gente vestida de blanco, incensario, candelabro, libro. ¿Esa es la misa? Scott Ham, el doctor Scott Ham, presbiteriano, se convirtió a una misa un día que fue y dice que decía, esto que está aquí a mí me suena de algún lugar. Y dice que cuando el sacerdote dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que el profesor presbiteriano dijo, si esto es lo que yo me imagino, más vale que me arrodille. Y se convirtió al catolicismo. Y es uno de los grandes apologistas americanos, el doctor Scott Ham. Porque él entendió y escribió un libro que se llama El Apocalipsis es la misa. El Apocalipsis en la tierra es la misa. ¿Por qué la gente no entiende el Apocalipsis? Porque lo que está buscando es explosiones y matazones de gente. Y eso no existe. El Apocalipsis es un libro de esperanza.
El Apocalipsis es un libro que se escribe para decir a los cristianos, tú ves que la cosa está mala, pero la cosa está mala, pero la última palabra no la tiene la oscuridad. Las tinieblas van a disipar la oscuridad y los que siguen a Cristo van a ser vencedores. Eso es lo que dice el Apocalipsis, no es un libro de terror, es un libro carístico. Pero el clímax del Apocalipsis es el capítulo 19. En este capítulo 19, mira lo que dice. Capítulo 19, versículo 6. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos, que decían, aleluya, porque se ha establecido el reino del Señor nuestro Dios. Alegrémonos y regocijémonos y demos gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha vestido de lino blanco deslumbrante. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego el Espíritu me dijo, escribe, dichosos los llamados al banquete del Cordero. Ese es el clima del Apocalipsis. ¿Le suena a usted eso? Dichosos los llamados al banquete del Cordero. Eso es el clima del Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Con qué comienza la historia del hombre? La historia del hombre comienza con la unión de un hombre y una mujer. ¿Quién era? Adán y Eva. Ese es el clímax de la creación. Porque no existe creación si el hombre no se junta a la mujer y crea descendencia de hijos de Dios. La fe, ¿con qué comienza? Con un hombre y una mujer. Sara y Abraham. Israel, ¿con qué comienza? Con un hombre y una mujer. Jacob y Raquel. La historia de la redención, ¿con qué comienza? Con una pareja, José y María. Y la historia del mundo se acaba con una pareja, Cristo y la iglesia. Porque el matrimonio ha sido signo de la obra de Dios desde el comienzo de los siglos. La primera orden que Dios le da al hombre, es crezcan y multiplíquense. El sexo entre el hombre y la mujer es la primera orden que Dios establece, porque el sexo es bendecido por Dios. El sexo no es malo. Lo que sucede es que cuando el demonio oyó, ¿y por qué el sexo es bendecido por Dios? Y esto no sale en la iglesia tampoco. Porque un hombre es imagen de Dios y una mujer es imagen de Dios. Pero nunca se parece más el hombre y la mujer a Dios que cuando están en el acto sexual. ¿Tú sabes por qué? Porque están creando vida. ¿Quién es el único que crea vida? Y Él nos da a nosotros esa capacidad de crear, porque esas vidas que tú estás creyendo, que estás creando, van a ser adoradores de hijos de Dios. Dios le da ese poder de Él, se lo entrega, pero no al hombre solo, ni a la mujer solo, al hombre y a la mujer. Por eso es de que el demonio supo la bendición que hay en el sexo, que es de crear adoradores para el reino de Dios. Lo primero que hizo el demonio fue profanar el sexo. Y quiero decirle que no hay pecado que contamine más que los pecados sexuales. Esos pecados contaminan profundamente el espíritu del creyente, porque el demonio está atacando la gran bendición que Dios nos dio desde el principio, crecer y multiplicado. Y el poder no se lo dio al hombre solo para que creciera, y no se lo dio a la mujer solo para que creciera, se lo dio a la unión del hombre. Por eso, hermano, en estos tiempos el demonio está atacando el matrimonio y quiere hacer de cualquiera porquería un matrimonio. Un hombre con un hombre no jamás será un matrimonio, porque un hombre con un hombre no engendra hijos para el reino de los cielos, ni una mujer con una mujer. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Eso no se dice, pero eso, la profanación, el último ataque sucio del demonio al mandamiento de la creación es hacer hoy en día del matrimonio cualquier cosa. Y hay un ataque directo a la familia y al matrimonio en la televisión, a todo nivel. Y esto va a seguir porque Dios está queriendo, el demonio está queriendo profanar, está queriendo herir a Dios en el corazón de Dios. En la primera orden que Él le dio, creen gente que sean mis adoradores. Lo está queriendo profanar. Por eso, la historia de la creación comenzó con un hombre y una mujer, Adán y Eva, que fallaron. Pero la historia se termina con una pareja perfecta. Cristo novio y la iglesia novia. Como le dije al principio, no hay relación. La relación del alma es tan profunda con Dios que es tan intensa como la relación de un esposo que ama a su esposa. No un sexo que se hace por ahí como los perros abajo de una mata corriendo. Estoy hablando del sexo de un hombre que ama a su esposa y de una esposa que ama
a su esposo. Y que de esa relación de amor nacen hijos que van a ser hijos de Dios y herederos del reino. Eso, ese amor de ese hombre con esa mujer que se juntan, es tan grande que es lo que siente el alma del creyente cuando se une con Dios. Y por eso dice al final de los tiempos, en estos momentos Dios es el novio. El novio es el que da. Y la novia en el matrimonio recibe. En la iglesia Cristo novio da. Y nosotros la iglesia novia recibimos. Y lo que da el novio fecunda a la novia y pare. Lo que da Cristo a la iglesia fecunda a la iglesia y la iglesia pare bendición. Esa boda, que es muy difícil para mucha gente, yo sé que no lo entienden, porque hay que caminar un poquito para entender. Estamos hablando de misterios de arriba. Esa unión del creyente, esa boda que dice el Apocalipsis, que ahí se acaba la historia. Fíjate, dice que la iglesia, la novia, está vestida de lino blanco. ¿Y qué dice el Apocalipsis que es el lino blanco? Las acciones de los santos. Imagínate, todas ustedes han sido novia alguna vez en la vida. Imagínense ustedes vestidas de novia. Acuérdense, ustedes se vistieron de novia. Si no, salieron corriendo por atrás de la iglesia con el novio. Pero si se vistieron de novia, imagínense que antes de entrar a la iglesia se les vire un pomo de tinta en el traje. ¿Ustedes quieren mayor desgracia que esa? ¿La novia entraría a la iglesia con una mancha negra en el vestido? Dice el Apocalipsis que las acciones de la iglesia es la blancura del vestido de novia. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que cada vez que tú y yo, y un sacerdote y un obispo peca, manchamos el traje de novia de la esposa de Cristo. Por eso hay que tener tanto cuidado, los bautizados, lo que hacemos. Cada cosa mala que tú has escondido, tú estás haciendo una mancha en el traje blanco de la iglesia que es la novia de Cristo. Y cada acción buena que tú haces, estás blanqueando el traje de novia de la iglesia. Por eso, ¿cuál es la intención del demonio en estos momentos? Ensuciar el traje de novia. Y por eso estamos viendo todas las cosas que estamos viendo. Esos actos. ¿Por qué no van contra la iglesia protestante? ¿Ustedes ven este ensañamiento con la iglesia protestante? ¿Con los testigos de Jehová? ¿Con los judíos? ¿Con los musulmanes? ¿Con quién es este ensañamiento? Porque nosotros somos el traje de novia de la iglesia de Cristo. Más ninguna. Los demás acaso serán vestidos de las viejas que van a las bailes. Pero no el vestido de novia. Y dice... Y todo matrimonio, ¿qué es lo que yo dije al principio? Que todo matrimonio tiene, después de cada matrimonio, ¿qué es lo que hay? Fiesta. Y la tercera parte de la misa, dice el Apocalipsis, dichosos los llamados al banquete de boda del Cordero. La tercera parte de la misa es que el Cordero que nos redimió en la cruz se casa con nosotros, que es la iglesia. Y esta parte de la misa es la fiesta de boda de Cristo. Por eso, la novia, toda la novia que nosotros vestida de blanco, viene delante a participar ¿de qué? Del banquete de bodas ¿de quién? Del Cordero. Nosotros somos novia, el Señor es el novio. Hermano, y cuando tú vienes a comulgar, tú siempre dices, yo vengo a recibir a Cristo. Pero tú no te has puesto a pensar que tú recibes a Cristo, pero Cristo te recibe a ti. Común, unión. Yo no recibo a Cristo, se acabó, no. Yo recibo a Cristo, pero Cristo me recibe a mí. Y cuando tú comulgas, el Señor entra a los lugares más profundos donde tú tienes miedo entrar porque tú no te conoces. Común, unión. El Espíritu, Cristo y tú se hacen uno, como debe ser un novio con una novia. Pero fíjate, en la época de Cristo, las bodas duraban siete días. Y las mujeres estaban en un lugar y los hombres estaban en otro. Y el séptimo día traían a la novia a la tienda del novio. Y la novia, hasta el día de hoy en Israel, el velo de las novias en Israel no es un velo como el de aquí, transparente. Hasta el día de hoy el velo de la novia en Israel es un velo así. Totalmente tupido, que si llevan a la novia por cada brazo la mamá y la suegra, porque ella no ve. Y cuando llega delante del novio, el novio levanta el velo. En ese momento ya se conoce el novio con la novia porque estaba en una sociedad moderna. Antes de la época de Cristo y todavía pasan los beduinos, y en la época de Cristo pasaba mucho, sobre todo en la parte campesina de Israel, y al principio era así, el novio no conocía a la novia. Porque los padres hacían lo...
los arreglos. ¿Y tú sabes una cosa que es curiosa? Que cuando los padres hacían los arreglos, los matrimonios duraban para siempre. ¿Tú sabes por qué? Porque los padres sabían qué es lo que le convenía a la chiquilla. Y hoy en día la chiquilla escoge posiblemente lo que no le conviene para llevarle la contraria a los padres. Y por eso vemos, ay, hermano, yo no me reiría. Yo no me reiría porque el desastre que hay tan grande de los divorcios dentro de la Iglesia Católica es tan terrible que llega a sacrilegio ya lo que está pasando en la Iglesia Católica. Yo creo que porque muchas veces nosotros no hemos educado a hijos para el reino de Cristo. Yo digo que hay una generación de la Iglesia Católica de los años 70, 80 y 90 que se ha perdido en la fe. Se perdió esa generación, se perdió la educación de las nuevas generaciones, se perdió totalmente. Y el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Pero bueno, a lo que vamos. Cuando la novia llegaba, que el novio nunca la había visto, con un velo hasta abajo, para mí el momento en que el novio levantaba el velo era un momento tremendo. Porque podía ponerse muy contento. Pero si yo veo algunas caras que yo conozco debajo del velo cuando lo levante, me muero. ¿Tú te imaginas que el hombre? Habían dos posibilidades cuando el novio levantaba el velo. Una, muy contento, que dijera, wow. Y otro que dijera, wow. Tápenla, devuelvan los camellos y llévansela. Ese momento se llamaba el momento del apocalipsis. En la época de Jesús, porque a vista de la cultura griega que estaba, apocalipsis quiere decir revelación. Apocalipsis quiere decir que tú levantas algo y lo ves y te llevas una impresión. Se llama mucho el apocalipsis. Es bien que el novio revelaba por primera vez, veía por primera vez la cara con la mujer que iba a compartir toda la vida. San Pablo dice en la carta a los hebreos que cuando tú vas a comulgar, levantas el velo de la carne. ¿Qué traía la novia por delante? Y levantaban y le veía. Cuando vamos a convocar, dice, nosotros llevamos por delante el velo de la carne que Cristo levanta cuando tú vas a convocar. Y cuando tú te paras aquí a convocar, que Cristo levanta el velo de la carne, Cristo te ve la cara a ti por primera vez como el novio se la veía a la novia. Y cuando Cristo te ve la cara, Cristo solamente tiene dos posibilidades. O se alegra de lo que ve, o se horroriza de lo que ve. Eso es serio. El sacramento de la confesión es para cuando comulguemos, traigamos una cara hermosa. Pero ¿cuánta gente? Yo veo que hay 12 personas en la cola de la confesión y 600 comulgan. Hermano, yo cuando veo eso yo me aterrorizo. Porque dice San Pablo en la carta a los Corintios que el que come indignamente del cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Y hay personas que los domingos salen de la iglesia bendecidos. Pero hay personas que salen de la misa el domingo condenados. Porque se tragaron el cuerpo de Cristo sin discernirlo. Hermano, eso es muy serio lo que está pasando en la iglesia católica. Es un problema gravísimo lo que está pasando en la iglesia católica. Se confiesan, viene la cola de la confesión, no llega a 20. ¿Y cuántos comulgan? ¿Ustedes creen que es una iglesia de santos la que comulga? Ojalá. Hermano, esto es muy serio. Cuando tú comulgas, dice San Pablo, Cristo levanta el velo de la carne. O sea, te mira a ti, de tú, y ve en ti cosas que tú no sabes que están en ti. Cuando tú comulgas, el mismo que está aquí, ¿dónde está? Delante del trono de Dios. Cuando tú comulgas, tú también vas a parar delante del trono de Dios a través del único mediador que es Cristo Jesús. Esa es una de las acciones más poderosas. No hay conocimiento de Cristo más grande que comulgar. Los protestantes dicen, yo era católico, me fui para la iglesia de Pastor Maldonado y ahora yo conozco a Cristo. Tonto. En la iglesia de Pastor Maldonado conocen a Cristo por una carta. Yo lo conozco como que viene a mí y mora dentro de mí. A mí un día un tonto de eso, de una iglesia de esas, viene con sus preguntitas estúpidas a decirme, ¿tú conoces a Jesús? Digo, claro que conozco, si todos los domingos como con él. Se quedó en shock. Tú le tenías que decirle, tú no lo conoces porque tú no comes con él. Yo me siento todos los domingos y como con él de tú a tú.
¿Cómo tú vienes a preguntarme si yo conozco al Señor Jesús? Tú lo conoces por una carta y por lo que tiene ese bandolero ese que cobra diezmo a troche y moche. Yo lo conozco porque como con él, se sienta conmigo en la mesa y mora en mí. Eso es lo que ve la Eucaristía. Y ese es el poco valor que la Iglesia Católica, los fieles de la Iglesia Católica, le estamos dando a la Eucaristía. Hermano, esto que tenemos aquí es vida y vida en abundancia. Esto que tenemos aquí no es un servicio religioso para entretener a nadie. Esto que tenemos aquí es la presencia de la única mediación de Jesús entre Dios y los hombres por nuestros pecados. Esto que tenemos aquí es el único sacrificio de Jesús. Es Cristo que está delante del Padre, que viene delante de mí. No solo viene delante de mí, permite que yo coma con Él. Y Él viene a mí y hace morada conmigo. No hay acción más poderosa sobre la faz de la tierra que una misa. No hay oración más poderosa que tú puedas hacer en toda la eternidad que no sea la oración eucarística, que es la única acción de adoración que agrada a Dios. Yo les pido a ustedes que a partir de este domingo traten de ver la Eucaristía que vio Juan. ¿Se recuerdan que Juan, el domingo, qué hizo? Se abrió el cielo y entró a la presencia de Dios. Tú los domingos tienes que abrir el cielo y tú tienes que entrar a la presencia de Dios. Si no es así, si tú vas a una misa que te distraen porque lo que hacen es hacer cosas para que la gente se entretenga, eso no es una Eucaristía, eso es una profanación de la Eucaristía. La Eucaristía, cuando tú sales de la Eucaristía, tú tienes que decir, he acabado de salir delante del trono de Dios. He penetrado el cielo de manos de Jesús. Es una acción, hermano, poderosísima. Y no solo la Eucaristía en la misa, la Eucaristía en el sagrario. A mí me escriben a EWTN, que yo contesto las preguntas de EWTN, y continuamente me dicen, hermano Fran, tengo cáncer, ¿qué hago? Yo le digo, ve al sagrario. Hermano Fran, tengo problemas en el matrimonio, ¿qué hago? Ve al sagrario. Hermano Fran, no tengo trabajo, tengo depresión, ¿qué hago? Ve al sagrario. Y un día me dijo uno, pero es que usted no manda otra cosa. Digo, no mando otra cosa porque no hay otra cosa sobre el cielo y la tierra que no esté en el sagrario. Nosotros los católicos lo abandonamos y lo abandonamos y vamos a brujeras y vamos a gente que nos tiren la carta y buscamos cristales de cuarzo y nos vamos al lugar, al monte Horeb, donde está Dios presente en la salsa ardiendo. Yo te lo digo, hermano, yo lo reto a todos ustedes. Cuando tengas un problema, ve al sagrario. Y si no se soluciona, hermano, ven y dame un par de galletas. Yo he visto grandes problemas míos solucionarse delante del sagrario. Y un día salí, pregúntale a Miguel, ¿sabes qué es Miguelina, el siervo de Cristo? Y una vez salí del trabajo, un problema que tenía en el trabajo, que de verdad que yo pensaba que me iba a dar un infarto. No estoy hablando de juego, a mí el pecho me dolía. Y yo dije, tengo dos opciones, me voy a Baptist, porque me da una cosa, y dije, no, me voy a siervo de Cristo vivo. Pregúntale a Miguelina que me llegue y dice, ¿qué tú sabes que eras 9 de la noche? Yo entré al siervo de Cristo vivo, me fui al Santísimo, me tiré delante de él y dije, Señor, yo no puedo con lo que tengo delante de mí, tómalo tú. Estuve ahí un rato, hermano, me levanté, nuevo de paquete. Y a los 2 días, no solo se resolvió el problema, del cielo sin que yo llamara, tanto en el monasterio de retiro, me llamaron, me hicieron un trabajo ganando $20,000 más de lo que gané nunca. Eso fue en enero. Yo conozco una persona que tenía cáncer en el pulmón. Y iba a misa todos los domingos. Todos los días, perdón, a la misa de la capilla. Y le decía, Señor, cuando decía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya, ¿qué cosa? Ah, hermano, lo decimos pero no lo creemos. Por eso que no se sana a nadie. Ese hombre en ese momento decía, Señor, si tuvieses una palabra en el cielo ahora, yo me sano. Y un día sintió un dolor en la espalda gigantesca, que pensaba que se le había reventado algo, y se lo llevaron en el rescue al hospital. Y cuando llegó, eso hace como 4 o 5 años, cuando llegó, el médico le dijo, ¿qué tú tomaste? ¿Qué te hiciste? Porque dice, porque no tienes absolutamente nada donde estaba el cáncer. ¿Tú sabes por qué los hermanos se sanan? Porque no lo creemos. Fíjate lo que decimos en la misa. Tú lo estás diciendo en la presencia. Tú te has dado cuenta de lo que tú dices en la misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una sola palabra tuya va a bastar para sanarme. Si tú le dijeras, Señor, si tú dices ahora una palabra en el cielo, en ese momento en la misa, Señor, tú dices una palabra en el cielo, mi matrimonio se arregla. Si tú dices una palabra en el cielo en este momento, mi cáncer se va. Hermano, si lo creyéramos, vaya si Dios actuaba. Pero no lo creemos y perdemos la Eucaristía recitando las cosas como cotorras. Si ustedes cojan el misalet y pónganse a leer lo que dice las oraciones de la misa. ¿Tú has leído Gloria, lo que dice Gloria? Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias. Hermano, ¿tú has visto cómo es? ¿Pero por qué no luce hermoso? Porque lo decimos con la boca. Los ángeles, santo, santo, santo. Es el Señor Dios del universo. En el momento que tú estás diciendo eso, los querubines en el cielo están diciendo exactamente lo mismo que tú. Tú te unes a la adoración de los querubines. Hermano, vive la misa. No estés sentado ahí mirando que esto se acaba. Métete en la misa. El sacerdote lo único que hace es dirigir la misa. Es como un director de orquesta que se pare en una orquesta sinfónica y haga así y nadie suple nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay música? ¿Sale música de la batuta? El sacerdote que dirige la Eucaristía y el pueblo no participa, no hay música. El sacerdote está orando, pero tú tienes que ir orando junto con el sacerdote, oyendo las lecturas. Tienes que oír las lecturas. No leesla. En la misa no se lee la lectura, porque la fe entra por el oír. Y el poder de la palabra de Dios en la misa no está en lo que lee, está en lo que entra por tu oído, a tu espíritu. Oye la palabra de Dios. Deja que esa palabra de Dios entre. Cuando llegue el ofertorio, pon todas tus peticiones en el pan y en el vino. Señor, aquí pongo a mi hijo que está en droga, aquí pongo mi matrimonio que anda mal, aquí pongo el trabajo mío que se tambalee. Cuando el sacerdote hace así, ¿tú sabes lo que está presentando junto con el pan y con el vino? Todo lo que tú pusiste. Cuando tú dices santo, 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 imagínate que estás tú con todos los ángeles cantando la gloria. Es el universo entero cantando la gloria de Dios. Cuando la consagración presentan a Jesús, ahí en ese momento que el sacerdote presenta el vino, presenta el cuerpo de Cristo, no sabe decir nada. La gente dice, Señor mío, Dios mío, la iglesia no manda a decir nada. Ese es un momento de profunda adoración. Que dice la iglesia que no es ni la adoración, que es que tú te quedas mirando y tú no puedes creer que el que está en el cielo está ahí. Es un momento de contemplación. En el Padre Nuestro, cuando el sacerdote dice, por él, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria, por los cielos, los cielos. ¿Tú sabes lo que hay? ¿Tú sabes cómo se llama ese momento? Ese momento se llama el momento de la misericordia. Ustedes nunca, ojalá que nunca han tenido que estar en ese caso, ni yo tampoco, pero yo me imagino que una persona que está en el funeral de su único hijo que se mató en un accidente, ¿dónde están los hijos de ese padre? ¿De dónde están los ojos de ese padre? ¿Dónde ustedes creen que están los ojos de ese padre en el funeral del único hijo que se mató? Está en el hijo. ¿Tú crees que tiene ojos para mirar el que entra, el que viene, el que no viene? Cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre, separado, ¿qué quiere decir? Muerto. Cuando lo levanta, ¿qué le está presentando al Padre? Cristo sacrificado. ¿Tú sabes dónde están los ojos del Padre en ese momento? En su Hijo. Y en ese momento tú tienes que decir, Señor, clamo a ti por misericordia. Porque los ojos del Padre te va a dar lo que tú quieras porque está mirando lo que costó a su Hijo que tú estuvieras aquí. Señor, clamo que tengas misericordia con mis hijos. Clamo que tengas misericordia con la iglesia. Clamo que tengas misericordia conmigo. Es el momento de clamar por cualquier situación que tú necesites misericordia de Dios. Después del Padre Nuestro, cuando dice el sacerdote, líbranos, Señor, de todos los males. ¿Tú sabes qué momento es ese? El momento de la liberación. Él tiene que decir, Señor, libera a fulanito del vicio de la droga. Libera a fulanito de la bebida. Libera a fulanita de la depresión. Libera a fulanito del odio que tiene trabado en su corazón. Es el momento de pedir liberación. Cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Ahí tú tienes que pedir por sanación. ¿Tú me entiendes? Hay un momento en la misa que tú vas viviendo y vas pidiendo. Y entonces cuando tú comulgas, que yo le digo a ustedes, yo veo gente que quiera comulgar, que va mascando chicle, que va. Cristo, perdón, Satanás entró en el corazón de Judas en una Eucaristía. Mario, cuando voy a comulgar, yo voy con terror a comulgar. Yo mientras voy en la cola de la comunión, yo voy orando. Señor, si tú comiste con Simón el leproso, no tengas jamás comer conmigo, que también estoy podrido de pecado. Yo voy diciendo, Señor, si tú a la adúltera que había acabado de pecar, la levantaste con tu mano, mírame a mí, que también estoy en pecado, levántame. Yo voy diciendo, Señor, si tú viste a Zaqueo arriba de la mata, que era un pecador y un ladrón, yo también soy un ladrón, mírame. Yo voy pidiéndole, Señor, misericordia para lo que yo voy a recibir. Porque lo que hoy voy a recibir cuando me dicen, este es el cuerpo de Cristo, que yo digo, amén, ese es el cuerpo de Cristo. Yo, mi corazón dice que tú sabes lo único que vence a Dios. Claro, voy a dar ese truco. ¿Ustedes saben lo único que vence a Dios? ¿No se imaginan? ¿A Dios algo lo puede vencer? A Dios lo vence la humildad. Cuando Dios ve un corazón humilde, Dios está perdido. Dios la perdió.
Por eso cuando tú quieres agradar a Dios, humíllate delante de Dios. Señor, mira, no humíllate, di la verdad, mira lo que yo soy y mira lo que tú eres. Ten misericordia de mí. Esa es la mejor forma de preparar el corazón en la comunión. Ir reconociendo que tú eres indigno de lo que vas a recibir. Y después que regresa a tu asiento, tú no puedes ponerte a pedirle que venga buen trabajo. Que tú tienes que orar de acuerdo a lo que tú oíste que se leyó en el Evangelio. ¿Ustedes sabían eso? Por eso que la misa no les aprovecha. Les doy un ejemplo. Imagínate que el Evangelio de la semana pasada haya sido el Evangelio de la Samaritana. Tú no puedes decir, ay Señor, qué mala está la cosa, si la cosa se mejorara. ¿Tú sabes esta oración cuando se predica el Evangelio de la Samaritana? Señor, haz que un día como aquella mujer se encontró contigo, yo también me encuentre contigo. Señor, dame agua, como esa mujer te pidió, para no tener más sed y no tener más deseo de cosas que nunca me quitan la sed. Siempre estoy buscando lo que no, la felicidad que no hallo. Dame tú esa agua. Por ejemplo, el Evangelio de Zaqueo, tú tienes que orar, Señor, así como tú miras a Zaqueo que se subió en la mata, yo estoy subiendo una mata porque yo quiero verte aunque no te veo, mírame tú a mí ya que yo no te puedo ver. Tú tienes que orar, no lo que te dé la gana, tú tienes que orar de acuerdo a lo que tú oíste en el Evangelio. ¿Cuál fue el Evangelio el domingo pasado? A ver si alguien se acuerda. No, esa fue la predicación, el Evangelio no habla de dos pilares. ¿Nadie se acuerda cuál fue el Evangelio la semana pasada? Dame un chance. Ya ustedes saben que este domingo tienen que prestar atención al Evangelio. Porque oímos, pero no escuchamos. Yo pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana bajo la autoridad del Papa, pero la Iglesia Melquita, de rito bizantino. Yo pertenezco a la Iglesia Católica Bizantina, que tiene un ritual que nunca ha sufrido cambio en los últimos 1600 años. Y yo me fui a esta iglesia porque cuando yo llegué por primera vez a esta iglesia, cuando salí de ahí, yo dije, yo acabo de salir delante del trono de Dios, por la solemnidad de la liturgia. Y nuestra iglesia, que es una rama de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, bajo la autoridad del Papa, nosotros, la semana pasada, el Evangelio fue de la Samaritana, porque nosotros seguimos por la liturgia antes del Vaticano. Y nosotros, y eso fue lo que yo oré, que el Evangelio de ustedes, amar a Dios sobre todas las cosas, fue de ustedes, les doy un mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo. ¿Tú sabes lo que ustedes tienen que haber orado el domingo pasado? Señor, dame fuerza para siempre amarte a ti. Dame fuerza para amar a la gente que no puedo ver ni en pintura. Dame fuerza para amar a ese que me cae mal y que tengo verdaderamente que amar más. Eso tú tienes que orar. ¿Ustedes entienden lo que les digo? Ustedes tienen que orar de acuerdo. Este domingo ustedes oigan el Evangelio y cuando comulguen, oren en base a lo que oyeron. Porque eso que oyeron se mete en el espíritu de ustedes a través de Cristo que ustedes reciben. Y al final, cuando el sacerdote dice, podéis ir en paz. Ay, hermano, procura irte en paz. Si tú no te vas en paz, es que lo que hiciste aquí estuvo muy mal hecho y tienes que ver en tu vida qué es lo que está pasando. Ese es el poder de la Eucaristía. Hay muchos milagros de la Eucaristía. Ya yo terminé. Si ustedes me dan nada más que 3 minutos, les voy a hacer un cuento que yo siempre hago de un milagro que nos ocurrió a nosotros con la Eucaristía hace 2 años. Es muy corto. Aquí, no sé si hay, sé que hay 2 personas que estuvieron presentes. No sé si hubo algo más de ustedes que estuvo en el monasterio, en el retiro del monasterio. Pero en el año 2008, en el y hay 80 personas testigos. Siempre está así, hay un podio así, esta misma cosa puesta aquí, habían 80 personas y el equipo de música estaba atrás con las alabanzas, estábamos en la adoración, con el Santísimo puesto. Y de buena primera nosotros estábamos cantando, alabando, y yo empecé a oír voces que no eran las que estaban cantando, nosotros estábamos cantando, voces diferentes. Y yo vi que alguna gente, mi hermana y una gente que estaban por aquí, me empezaron a mirar como diciendo, yo dije, tiene que ser que se quedó algún disco puesto en la consola, que nosotros ponemos música gregoriana antes que comenzara, y voy, dejo a la gente cantando y voy yo al fondo, le digo a Ernie y a otra persona que estaban allí, le dije, mira, a ver, que parece que se quedó algún CD trabado en Miró. Me dijo, no, aquí no hay ningún CD, esto está vacío. Digo, bueno, mira, a ver, el cassette, dice, no, esto no tiene cassette, esto es un aparato nuevo. Vuelvo yo para adelante, siguen las alabanzas, pero qué va, que yo seguía cantando y ya la gente como que estaba, y vuelvo yo para atrás y le digo, Ernie, algo está pasando con las bocinas, a lo mejor tienen alguna interferencia. Y Ernie, que no es muy fino, que digamos, cogió el cable y lo desenchuchó en medio de la alabanza. Al desenchuchar el cable, se apagaron las guitarras, se apagó el órgano y se apagaron las bocinas.
Hermano, cuando se apagó la bocina, aquel canto empezó a salir de todos lados.